Oye, No más kilos, son lo mejor que hay, oye. Pero volver a la pega es muy difícil. El tema, el regreso a la realidad, sí. ¿No es verdad? Y sobre todo cuando hace un poquito más de calor, uno comparte más con la familia, quisiera más contar con tiempo libre. Entonces, ¿cómo uno puede afrontar lo que queda del año y no morir en el intento? Sobre todo ahora que los días están tan lindos y con temperaturas tan altas como 20 grados a esta hora, con un pronóstico para hoy de 30 grados. ¿Cómo hacerlo? Se lo contamos en el siguiente informe. Tiene el cuello colorado. Después del último fin de semana largo antes de las fiestas de fin de año, los chilenos hemos vuelto a trabajar, pero no tan fácilmente. Tuvimos nada menos que 4 días para regalonear en casa, descansar, compartir con amigos, carretear, digámoslo, y ahora a volver a la pega, a los estudios, con la mejor cara posible y todas las pilas puestas, aunque no sea para nada fácil. ¿Cómo usted se recompone ahora para estar con las pilas puestas, con todo el entusiasmo y las ganas día lunes por un fin de semana relajante, no? Descansando. ¿Sí? Ya, pues con todo lo que descansé, vengo con las pilas puestas. Bien puesta. Sí. Bien dispuesta a trabajar y a cumplir bien. Claro. Sí. Sé las cosas de mi casa nomás, porque yo no trabajo. Bueno, yo llego a la casa, me tomo una rica once y trato de descansar lo más posible con mi familia, ya que carreteamos harto con la familia en el fin de semana largo, sí, de Halloween. Fui con un amigo a la playa, vacilamos caleta y el último día relajado, así. ¿Sí? Sí, onda, en la mañana un buen desayuno. Y después una siestecita nos vinimos para Santiago. Y ahora con todas las pilas puestas para volver a estudiar, ¿no? Sí, ¿sí? Hay que prepararse por las pruebas finales y todo. ¿No cuesta un poco levantarse el día lunes después de haberlo pasado tan bien? O sea, igual vais más motivado a clase, ¿cachai? Ya. Conversamos con un experto terapeuta ocupacional quien nos dio a conocer las claves de cómo afrontar una semana de trabajo después de un largo y relajante fin de semana. La idea es empezar el día lunes con mucha calma, ya empezar el día lunes tranquilo, no sobre exigirse ni tampoco pensar en que hay que hacer todo rápidamente, sino que poder diferenciar los aspectos que son urgentes, ¿verdad?, de los aspectos que son importantes. Por lo tanto, es importante tomárselo con calma principalmente. Que esta transición no sea tan brusca, ¿no? Exactamente, tener una transición mucho más pausada, intentar observar muy bien, ¿verdad?, cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer e intentar hacerlas con pausa también. Trabajar como chinos, en este caso como buenos chilenos, durante el año merecen en ciertos momentos alguna pausa, algún relajo, algún matiz para que nuestro rendimiento en todo ámbito sea mejor. Si no me cree, escuche la respuesta del experto. ¿Son importantes estos descansos, estos fines de semana largos durante el año? ¿Son necesarios para la persona? Mira, en Chile este año particularmente hemos tenido la suerte de tener bastante fin de semana largo. Yo siento que de una u otra manera eso contribuye a que los trabajadores podamos volver de mejor manera a nuestros puestos laborales, y eso facilita, ¿verdad?, las labores que yo voy a estar realizando. Cuando no tengo, digamos, estos paréntesis o no tengo estas oportunidades para descansar, puedo desarrollar algunas enfermedades profesionales, desde un burnout, todo el trabajador quemado, ¿no? Esto de enajenarme por completo del trabajo que estoy haciendo o sentir un malestar. Prácticamente todos los chilenos somos buenos para el carrete, buenos para el asado, la buena mesa y, por supuesto, también para estar en familia. Esos mismos chilenos todos sufrimos siempre la terrible transición de vivir días de ensueño para llegar al no deseado lunes, trabajar y cumplir debidamente todas nuestras obligaciones. ¿Qué hacen ustedes para recomponerse después de un fin de semana largo, relajante, y volver a la pega, volver a rendir bien en sus obligaciones? ¿Cómo lo hacen? Y lo típico que siempre, descansar y nada más. ¿Y usted cuál es su receta? Primero en la mañana, tu cerveza con limón. ¿Sí? Sí. Es la clave, ¿no? Para la caña. ¿Es normal? ¿Sí? Normal volver a tener la pega, al mismo sistema de todos los días, de trabajar nada más. No, porque igual sin hacer nada también igual aburre. ¿Sí? Es mejor estar trabajar que distraerse y así uno se relaja igual. ¿Sí que se aburrió? Claro, porque no se hace nada. ¿No te costó hoy día levantarte? No, porque me gusta trabajar. ¿Sí? ¿Te gusta trabajar? Sí, me gusta lo que hago, así que bien. Bicicleta, un poco de yoga, bien. Son necesarios, ¿eh? Súper. ¿Sí? No, pero estuvo bien el fin de semana largo, así que no, rico. ¿Y con todas las pilas puestas esta semana a trabajar? Sí, bien. No, súper bien. Y como te digo, no me cuesta levantarme el día lunes. Igual como ganas de quedarte otro poquito, claro. Pero bien.
Contenta. Contenta, rico. Pero claro, señora, dan ganas de quedarse otro poquito. Dormir un poco más, descansar, flojear, regalonear, aunque otros se pasan estos días carreteando hasta más no poder, donde el gran protagonista se transforma en el trasnoche. En un descanso dentro de un fin de semana largo, ¿qué es recomendable? Digamos, descansar, tener buenas horas de sueño, o de repente desahogarse, relajarse, ir a fiesta. ¿Cuál es lo más recomendable para tener un buen descanso y llegar, digamos, renovado al día lunes? Mira, lo primero es pensar que estos paréntesis, estos fines de semana largos, son instancias de recuperación, instancias de relajo y de tranquilidad. Tampoco exagerar en esto de estar en fiestas o en distintos eventos que en el fondo me van a hacer estar más agotado para luego regresar a trabajar. Se nos acaba de ir el último fin de semana antes de Año Nuevo de muchos que hubieron este año. Difícil de creerlo, ¿no? Se nos va nomás el 2002 y solo los buenos deseos que lo hayan pasado bien estupendo en estos queridos amados y entrañables fines de semana largo. Y este casi el último feriado largo que queda del año. Sí, pero han sido harto ya. Sí. ¿Conforme? Sí, muy conforme, pero tranquilo, hay que pasarla bien. Hay que aprovechar todo lo que hay, todos los fines de semana que hayan feriado, aprovecharlo al máximo. Oye, ¿aprovecharon de descansar o se reventaron nomás? Puro carrete el fin de semana. Podríamos decir que puro carrete. ¿Ya? Encima que el último fin de semana largo del año. Sí. Así se que reventaron. Como siempre. Buenos días, están un poquito cansados, ¿no? Día lunes. Sí, hijo, sí, obvio. Puro carrete no es recomendable, ya saben. Para la próxima, para el próximo año, descanse también. Es importante, se lo digo. Nosotros volvimos llenos de energía porque estamos haciéndole un programa entretenido para usted. Y si usted dentro de este fin de semana largo dijo, oh, se está acabando el año, fue el último fin de semana largo. Y sabes tú, viene el último llamado para el subsidio, Juanjo. ¡Qué bueno! El que no tiene casa tiene ahora la oportunidad porque 9.000 y tantos subsidios se van a entregar. ¿Cuántas platitas durante dan? Este último llamado, entre Felipe. 100 y 500 UF. Para el subsidio habitacional que tanto se espera durante el año 2012. Para la piscinita despreciada, no considerada e incluso vilipendiada clase media de este país. Sí. Subsidio habitacional para la clase media. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Casas de hasta qué valor? Se lo contamos en la siguiente nota. Ponga atención. El sueño de la casa propia es uno de los anhelos más importantes para la gran mayoría de las familias chilenas. Pero muchas veces el cancelar al contado una vivienda es casi imposible, por lo que el subsidio habitacional es una de las formas en que las personas pueden acceder a esta posibilidad de concretar la compra de un inmueble. Si usted está en esta situación, ponga atención, que desde hoy hasta el 23 de noviembre es el periodo en que debe comenzar a postular. Si usted no sabe cómo hacerlo, le cuento que hay ciertos requisitos que debe cumplir para postular al subsidio. Ser mayor de edad, no ser propietario de un inmueble, contar con ahorro mínimo de 660 mil pesos aproximados para viviendas de 600 y 1000 UFs. Pero si usted desea una vivienda más grande y de más valor, una de 1000 o 2000 UFs, debe tener un ahorro aproximado de 1 millón de pesos. Salimos a la calle para ver qué tan informados estamos sobre el tema, donde la mayoría nos respondió que falta información por parte de los organismos competentes. ¿Tú sabes cómo postular a los subsidios habitacionales? ¿Tienes idea de eso? No. Nada. No tengo ninguna información. Porque la gente a veces queda en el aire o se meten en cosas que no deben a veces y ahí tienen problemas después. ¿Falta de información? Claro, debería ser más informado para que uno tenga más... Claro, más fácil para uno, pues. Sobre todo para la gente que es joven, todo eso, que tengan más postulaciones. Nada. ¿Falta información, crees tú? Sí, bastante. ¿Idea de cómo postular subsidios habitacionales sobre ese tema? No, no tengo la menor idea. De hecho, cuando compré mi casa, no sabía que a la primera compra de tu primera propiedad podías acceder a este subsidio en determinadas zonas. Para todas aquellas personas que tienen los requisitos y están pensando en acceder al subsidio habitacional, los plazos para postular este año parten desde hoy hasta el 23 de noviembre. ¿Cómo hacerlo? A través de internet en www.minbu.cl y en las oficinas del Servio más cercanas. Los resultados, si usted es uno de los beneficiados, se darán a conocer el 20 de diciembre. Para este 2013 se prevé la entrega de unos 46.000 subsidios habitacionales, lo que se sumaría a los 72.000 asignados entre el 2011 y el 2012. Este beneficio va enfocado para familias emergentes y de clase media, por lo que la ficha de protección social es un buen documento para tener más chance de acceder a los subsidios.
Así que ya lo sabe, si usted está con el sueño de la casa propia, saque sus ahorritos que comienza el último plazo del año para postular. Quedó clarito. Los datos para la soñada casa propia se integra. ¿Cómo está, maestro? Juan Andrés Alfate. ¿Cómo era? Sí, me equivoqué. ¡Me gusta! Se le ven los ojos. Sin animación japonesa. Sí. Mire, con el lobo. ¡Felipe! No, bien. Lamentablemente, el tema de la meningitis no pasa. Habíamos hablado de lo que sucedía con los chicos, la vacunación y toda esta falta de información que ha habido, que ha sido muy complicado para quienes tenemos hijos menores de 4 años. Incluso reporteamos y les contamos hace algunos días la muerte de una chiquitita de 9 que también había padecido producto de la meningitis. Sin embargo, Felipe, tenemos el caso de adultos que también han muerto y por un diagnóstico errado con respecto a esta enfermedad. Sí, y está el caso de una mujer de 43 años que murió justamente por esta enfermedad, por un mal diagnóstico de meningitis. Ahora, como decía la Maida, todo esto dentro de esta verdadera psicosis que se ha generado, y de alguna forma nosotros nos hemos hecho cargo de eso y de esa relación por la falta de información que ha entregado el perfil. La autoridad. Así es, lamentablemente la autoridad de salud, el ministro, el subsecretario de redes, en fin. Y bueno, en la siguiente nota queremos contar justamente la historia de Miriam, de esta mujer de 43 años y cómo su familia intenta, y digo intenta, superar esta verdadera tragedia que le pegó medio a medio a su familia. Aquí está el informe. Una doble negligencia terminó con la vida de una mujer de 42 años, producto de una meningitis mal diagnosticada. Una situación que su esposo asegura habría sido diferente si hubiese tenido los medios para llevarla a un recinto privado, y donde culpa directamente a los médicos de ambos recintos de haber apagado para siempre la vida de su esposa. Miriam Almuna Díaz tenía 42 años, a días de cumplir los 43 y a 2 meses de celebrar sus 25 años de matrimonio. Alegre y pilar de la familia, llevaba una vida sana, sin grandes problemas, pero un día, el 28 de agosto del año pasado, comenzó con ciertos síntomas que terminarían en un final fatal. Se sintió mal en la tarde, le empezó con dolores de cabeza, con un poco de fiebre. Entonces yo le dije, vaya a acostarse. Despertó sola como a las 10:30 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable, la fiebre todavía no era tan alta, pero la tenía. Entonces le dije a mi suegra que por favor la llevara a ella a la posta de Maipú. Según el diagnóstico del CRS de Maipú, Miriam presentaba una gripe, por lo que tras casi 5 horas de espera fue derivada de vuelta a su hogar. Sin embargo, los malestares continuarían y el día siguiente deciden trasladarla a otro centro de salud pública, esta vez en la comuna de Cerrillos. Una de la madrugada me despertó porque empezó a tener un cuadro así como de convulsiones. Toqué la frente, casi morí. Y tenía 41,8. La eché arriba del furgón y partimos a la posta de Cerrillos, que me queda más cerca. El doctor de la posta de Cerrillos estaba durmiendo. La enfermera lo despertó. Entonces el doctor habló con su enfermera. Le dijo, póngale ketoprofeno a la vena con suero y listo. Y se fue, de nuevo. Dos diagnósticos cerrados que en cosa de horas apagaron para siempre la vida de esta mujer. En la tarde tuvo alucinaciones. Me acuerdo que nosotros caímos en una desesperación, qué hacer, no sabíamos qué hacer. Mi suegra empezó a gritar ahí que estaba mal, y yo voy a verla y ella todavía respiraba y yo la abracé, la traje hacia mí y yo sé que en ese momento ella falleció. Una historia para tener en cuenta por la edad en la que se presentó la meningitis. Un problema que no hace diferencia entre los rangos etarios y en donde el diagnóstico a tiempo del médico puede resultar vital en la vida de una persona. ¿Cómo es posible que los médicos que la atendieron en 2 centros de urgencia diferentes, no hayan podido darse cuenta de que no era un simple resfrío, una gripe, que era algo tan grave como una meningitis? Si bien Álvaro y su familia decidieron no interponer ninguna denuncia contra ambos centros de salud pública,
Hoy, un año después de aquel momento, reitera el llamado a la detección oportuna de la meningitis. Es que en su caso los síntomas eran evidentes, pero por una doble negligencia hoy nos relata este dramático testimonio. Y muchas me dijeron que no, que lo primero que ellos tenían que haber visto que mi señora tenía rigidez de nuca. Y ella lo tenía, se le notaba. Entonces, que había que hacerle una punción lumbar, que nunca se le hicieron. O sea, uno se queda con la sensación de que por un actuar negligente dejaron a una familia destrozada, destruida. Es la historia de Miriam Almuna Díaz, una mujer de 43 años que producto de una meningitis mal diagnosticada terminó con un final fatal. Una situación muy dolorosa, muy complicada. De segunda categoría en este país, a mí eso es lo que me parece que hay que preguntarse. Cuando uno ve el testimonio de este marido, que a mí de verdad me impactó, y siente que no se hizo en ningún caso lo correcto. O sea, ella tenía todos los síntomas que cualquiera de nosotros ha leído en el diario y lo hemos comentado una y otra vez. La rigidez en la nuca. La rigidez en la nuca, la fiebre, el tema del dolor de cabeza, todo de la misma manera. Y por eso mismo, cuando nosotros hablamos y reiteramos que usted tenga atención con esos síntomas que son bastante claros con respecto a la meningitis, es porque estamos viendo que en el servicio público y privado no existe una mano absolutamente clara con respecto a quedar hospitalizado y no mandar a la gente para la casa. Producto de mandar a la casa a la chiquitita que vimos la semana pasada y a esta mujer, porque parecía un resfrío habitual, estas personas perdieron la vida, porque el manejo de la meningitis es aquí y ahora, no se puede esperar. Eso, entonces hay un diagnóstico claro, absolutamente errado en distintos hospitales que hemos querido mostrar en Mañanero. ¿Qué haces tú si es que tú no tienes los recursos necesarios? Vas al hospital público o al centro, al SAPU, y le dices, tengo estos síntomas, yo creo que es esta enfermedad, creo que es meningitis. ¿Te pescarán? Y no te dan ayuda. Es que es el caso, no ha ocurrido. Yo creo que... Lo que pasa es que tiene que... Perdón, Felipe, lo que queda rebotando, que tú mismo dijiste, sabes que aquí el ministro fue el que da una orden general o alguna especie de instrucción de que esto está contenido. Entonces, probablemente, todos los que quieren pretenden hacerle caso. Es como, seguramente se trata de otra cosa. Pero la cuestión es darle el sentido de urgencia que corresponde porque hay un problema y no piensa irse. Recuerda que pero decir estuvimos... que está contenido es un atado. Tú mismo leíste un testimonio de una chica que no quiso que reveláramos su identidad. ¿Te acuerdas que era enfermera de uno de los hospitales Exacto. en cuestión que decía que la ligereza o la liviandad con la que se hace el diagnóstico y se dice, no, en realidad bajemos el perfil. Incluso lo hemos comentado como con que los... la orden parece, así como bájale el perfil. Y los pediatras y los doctores en distintos círculos tienen opiniones absolutamente encontradas con respecto, por ejemplo, a si es necesario vacunar o no. No existe una respuesta. Sí. Y yo creo que debería haber una actitud contundente claro. y clara con respecto a qué edad hay que vacunar, si es bueno o no. Estamos frente a una epidemia. ¿Qué está pasando con la meningitis? Y tiene que ver también con el tema del colapso de los servicios de salud. O sea, al final, cuando tú tienes un colapso en el servicio, donde claramente la cantidad de pacientes no te da para la atención, termina siendo esto. Entonces, de alguna manera uno logra entender o interpretar cuál es la línea. Cuando la autoridad de salud dice que esto no es una epidemia, que se está controlando, y resulta que tú vas a los centros asistenciales y hay un colapso, entonces, claro, te da la lógica. Mientras más le bajas el perfil al asunto, se supone que menos las personas van a atenderse porque Exacto. saben además que pueden esperar meses. No es verdad, Exacto. en el caso de la meningitis estoy exagerando, pero en algunos otros tipos de enfermedades tú puedes esperar hasta meses para que te atiendan recién. Y hay una entonces yo creo que por ahí va el tema del colapso y es algo que está absolutamente estudiado, está absolutamente sí. sobre la mesa y los estudios así lo avalan. Es un hecho de la causa, es un dato, como dicen los economistas. Ojalá que eso cambie, como si tuviera la posibilidad de cambiar algunas mujeres en manos de Jennifer Warner, Qué de bueno la, esto. Una verdadera hada madrina de la belleza, ¿Sí? porque en el autoestima está todo. Jenny, ¿a dónde te fuiste esta semana? Eso es súper relevante, Magdalena. Y las mujeres que nos están viendo lo saben. Cuando uno se quiere y se ama por dentro, todo se refleja hacia afuera. Debería ir Cecilia Boloco. Debería ir en calabazo. Usted claro, como una varita mágica. Tal como dice Cecilia Boloco, es todo 100% actitud. Y cambiando radicalmente de tema, esta semana nos fuimos, la semana pasada, a el sector sur de la capital, específicamente la comuna de La Florida, y agarramos a una bella mamá, Angélica Soto, la transformamos durante un montón de horas y el resultado fue... ¡Maravilloso! ¡Vente! ¡Pongan atención! ¡Extreme Makeover aquí! ¡Imagínate! ¿Cómo quedó? De la mañana y hemos llegado junto al equipo de Mañaneros a este lugar de la comuna de La Florida, el colegio
siglo XXI. Nuestro cometido, hacer uso de un correo electrónico de Naomi Pardo, estudiante de séptimo básico de 13 años, que quiere que a su mamá, Angélica Soto, le regalemos un cambio de vida. Acompáñenme. En este momento, Angélica cree que tiene una reunión con la inspectora, pero no, la tenemos recluida para que la podamos sorprender. Angélica, ¿tú creías que te tenían acá recluida porque había un problema con tu hija Naomi? Pues no, señores. Se trata de que yo vengo a raptarte esta mañana y llevarte junto a mí por un número de horas y que te transformemos en una nueva persona. ¿Aceptas? Obvio que sí. Vamos entonces, porque tenemos una carrera contra el tiempo. En esta oportunidad vamos a tener una mañana especialmente para ti, para hacerte mimo, para dejarte hermosa. Qué emoción, porque nunca uno tiene tiempo para uno. Uno siempre le deja todo el tiempo para los hijos y uno siempre se va dejando de lado. Experience in moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Son las 10 de la mañana, Angélica, y este es mi mejor secreto. La ropa de Bacián y ropa interior que nos permite estar guapa. Y ella es mi mejor asesora, la Cristian Mengual. La presento. Hola. Bueno, acá estamos en Bacián y para hacerte mil regalos, para ver lencería, para ver algo bonito. Buenas noches. Mira, en este momento hemos sacado líneas espectaculares de control para reducir el volumen de la persona, para mejorar la posición del busto, para disminuir o aumentar la cadera dependiendo de las necesidades. Entonces estamos en medio, estar en medio te trae ahora el lugar perfecto para lo que tú querías. Y a la hora de la noche, porque ya tiene una guagua, la guagua ya tiene un año, yo creo que ya está en edad de merecer, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ahí así vamos, como la chiquilla de la moda, ¿eh? Sí, vamos a buscar cosas bonitas, transparencia. Angélica, con esa cara llena de risa, con esa cara linda, es bien gozadora. Tres hombres distintos, tres hijos de tres padres diferentes. De cada amor te deja un recuerdo, tal cual. Me casé muy joven, después me separé, tuve muchos años sola, conocí otra pareja, un fracaso. Y ahora estoy feliz, estoy feliz. ¿Cómo es eso de tener una pareja que es menor que tú? ¿Cómo se maneja eso? Fue complicado porque para mi familia fue como así, oye, es muy joven para ti. Y para mí también era porque yo siempre como que jamás me imaginé estar con una persona menor. Pero no todo ha sido miel sobre hojuela. No, hubo una etapa en tu vida, Angélica, que le contamos al público que estuviste muy postergada, te dejaste de querer a ti misma. Fue una depresión muy grande porque la parte sentimental me sentí muy traicionada. Me di cuenta que igual miraba para otros lados. Te pusieron en el corro. Ay, o sea, iba caminando. ¡Ahí va! ¡El venado! ¡El venado! Y todos sabían menos yo. Mi mamá fue mi gran apoyo. Mi mamá siempre ha estado a mi lado. Las mamás siempre son así. Me emociono cuando hablo de mi mami. Ella siempre ha estado a mi lado, entonces la amo mucho. Ay, qué cosas lindas ha hecho tu mamá por ti en tu vida. Mucho. Ha sido como la mitad. Mi mami siempre ha estado ahí para apoyarme, para decirme las cosas buenas, que a veces uno como que no quiere escuchar que la critiquen, o no sé si criticar, sino que la mamá ve las cosas de afuera de otra forma. Kilo es la revolución en estética corporal que llegó desde Europa, reduce centímetros de tu cuerpo casi en forma instantánea. Claro, sí. Tenemos fotodepilación con luz pulsada, así que si quieres podemos pasar. ¡Ya! Está en buenísimo. Linda, linda. Oye, ahí. No más
trabajando. Total, todo el rato. Oye, todos los tratamientos, viste, Bastián y esas fajas que te hacen, sí. No más kilos, que sacan las grasas. Yo quiero sacan eso. Los pelitos, todo. Angélica es un dulce. Una mujer que dice, ¿cómo preciosa. Se logra cambiar? Porque estábamos viendo en el diario cómo mujeres de todo el mundo luchan por hacer un cambio de look. Cuando pasan por un mal momento, se separan del marido, exacto, sufren una pena, o han vivido a lo mejor sacrificadas por sus hijos, quieren pegarse el cambio y no saben cómo. Porque y esa es la gracia de esta nota. Apena también. El cuerpo comienza a mejorar todo. El alma se apena, el cuerpo es un reflejo del alma. Y muchas personas que nos ven a lo mejor no tienen la platita suficiente porque acá es una inversión grande la que se hace. Entonces, si usted quiere proponer a alguien o quiere también optar a esta posibilidad, acuérdese de escribirnos a mananeros@lared.cl. Pero esto quedó así nomás. ¿Cómo estará? ¿Cómo habrá quedado? ¿Se fijaron en el antes? Sí. Maravillosa. Por favor, pongan atención a este después porque está increíble. A ver. You're insecure. Conozcanse, ya es Angélica, ya es Paula. Mira, nosotros trabajamos con la mujer, en este caso, y la vamos clasificando de acuerdo a su colorido de pelo, piel, ojo. ¿Cuáles son sus mejores colores? Así, a grandes rasgos, yo creo que usted podría usar unos colores más bien en tonos fríos. Ya pues, niña, es la 1:00 p.m, ¿estamos listas o no? Jenny, estamos. ¿Ready? Sí. ¿Y la podemos mostrar? No. ¡Ay, verdad! ¡Está la sorpresa! Ya, nos vamos rápidamente a la coquette a cambiar el pelo. Paulita, eres una santa, un millón de gracias. Y ya estamos aquí en la coquette, siendo 2:15 p.m. y ya nos queda poquito rato para irnos directo al colegio. Y yo te quiero contar algo. Hace algunos días recibimos en el matinal un email de una señorita. No sé si tú la conoces, Naomi Pardo. Yo no sé si tú supiste lo que tu hija nos escribió. No. ¿Estás preparada? Hola, dice, mi nombre es Naomi Pardo, tengo 13 años, vivo en Puente Alto y me gustaría ayudar a que le hicieran un cambio con la Jenny a mi mamá. Ella es una mujer maravillosa, la quiero con todo el corazón. Hace poco se quedó sin trabajo y la noto muy deprimida. No se arregla, me gustaría que se viera como la reina que es. Qué linda, hija. La amo, me emociona porque siempre tiene unas palabras para mí y me emociona. Y nunca me imaginé que iba a hacer esto. Nunca. Imagínate, ella estaba viendo nuestro matinal y decidió escribir y decidió hacerte este regalo. Que es muy linda, mi hija, es preciosa, es especial. Bueno, que todos los hijos para uno son especiales. La Naomi estaba preocupada porque estaba sin trabajo, pero... Sí, estuve, trabajé 18 años en una empresa. Dejé muchas cosas de lado, a veces a ella también, con mi mamá encargada para ir a trabajar, cumplir. Y de repente ellos decidieron no trabajar más con mujeres. Y te quedaste de un día para otro manos cruzadas en la calle. Sí. ¿Y qué hiciste, Angélica? Bueno, lo que decía mi hijo, me empecé a quedar en mi casa, que como, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que trabajar, pues tengo que seguir adelante para educar a mi hija. Y ayer recibí una noticia, fue una entrevista y me contrató. ¡Me está iniciando! Sí, empiezo mañana ya. No te puedo creer. O sea, este regalo vino del cielo. Feliz, estoy demasiado feliz. Y con la Pati, con Rodrigo acá de la Coquette, en esta peluquería maravillosa acá en Luis Pasteur, en la comuna de Itacura, vas a quedar regia como una reina. Así que a esperar el resultado en instantes. Ya nos vamos al colegio con una nueva Angélica que gracias a su hija está aquí hoy con nosotros. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, 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 baby, got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about the smile. Venimos llegando al colegio, ya estamos a poco instante. Estamos con la Mari, nuestra maquilladora estrella. Estamos con la nueva Angélica y venimos en busca de Naomi. I don't...
modeles, qué modeles, qué modeles. ¿Qué te parece Ruda, tu mamá así de linda, de guapa? Preciosa, preciosa, preciosa. Oye, con este resultado maravilloso, que me imagino que es lo que tú esperabas de tu mamá, y deseándote todo el éxito del mundo, Angélica, en ese nuevo trabajo que emprendes, te felicitamos por ser el ser humano que eres y que Dios te llene de bendiciones y de alegría en esta nueva etapa. Muchas gracias. No siento que se lo merece. Sí, se lo merece. Sí, sí, muy guapa la tía. Está bonita. ¿Qué es lo que más le gusta? Las piernas, los zapatos, el pelo. Todo. Está linda la tía. Si hubiese sido por ustedes, jamás hubiese tenido este cambio tan lindo, tan precioso. Y además darle las gracias a mi hija, que si no hubiese sido por ella, si no hubiese mandado el mail, creo que todavía estaría en mi casa y bajoneada. Se ve súper bonita. Yo súper, súper bonita. Y gracias a mi querido equipo puedo decir que nuevamente tenemos una super mamá en Mañaneros. ¡Prueba superada! Quiere pedir el cambio de look, ¿dónde tiene que hacerlo? O regalárselo a una hija o a la misma señora a mananeros@lared.cl y gracias al equipo por permitirme hacer esta sección que me llena el alma. Tengo un postulante, no es mi marido, pero es un amigo de la casa. Pero es casi. A lo mejor él quisiera hacerse un cambio de look. Ponte tú, sacárselo. Para no parecerse Jorge Reyes, exacto. ¿Le gustaría al doctor Ocaranza hacerse un cambio de look con Jennifer? Podría ser. ¿Sí? El doctor Ocaranza. Y vino con marca personal hoy día. Oye, y hay veces el cambio tiene que ser, porque hablábamos del estrés, del cansancio y todo, y a veces queremos cambiar, pero queremos cambiar nuestra actitud. Claro. Y a través de un masaje, la cosa como que empieza a verse un poco mejor, sí, se nos libera por aquí, pero no cualquier masaje, doctor, no porque un masaje te puede embarrar la situación. Voy a grabarlo. Te puede dejar más tomadita, sí, incluso. Más derrotado. Es que usted que está en la casa, se puede hacer un masaje en su casa un también. Un descontracturante, exacto. Se llama, un masaje casero. Uno, doctor, claro, es uno de los... Aparte los que califica como previa. ¿Para qué? ¿Para el partido? No, pues hombre, a la hora de ya, ok. Sí, pues sirve, ¿no? Algunos dicen que sirve, algunos dicen que se quedan dormidos. ¿Se llama descontracturantes? Un tipo de masaje descontracturante. ¿Ese vendría siendo el común denominador o...? Va a depender de lo que la persona necesite para el momento. Pero si hay congestión, si hay nudos, si hay congestión en nasal, hay contractura. Vamos a hacer los mitos y realidades de los masajes para que usted tenga súper claro qué masaje está bien hecho, qué masaje no. Incluso tenemos camilla y el doctor Ocaranza nos va a enseñar a hacer un buen masaje. Pero comenzamos, ¿les tinca? ¿Estamos preparados? Con la explicación completa, doctora. Camilla. Atención. A ver. Este es el primero. Los masajes se realizan desde los pies a la cabeza. ¿A qué se refiere con la pregunta, eso, Jaime? ¿Tú sabes la respuesta, Jaime? Vamos a partir por los años. Como dijo Maná. Si estamos hablando de masajes de una cultura más bien oriental, yo diría que es realidad. Toma. Mira. Ahora, si estamos hablando de un masaje europeo anglosajón, eso sería un mito. ¿Por qué, se supone que todo hacia el corazón es como de la mitad para arriba, hacia abajo, es que depende de la cultura. Depende de la cultura. Cuando tú estás hablando fisiológicamente, está favoreciendo el retorno venoso, por lo tanto, va hacia el corazón. Perfecto. Pero hay culturas en donde el pie es más importante porque es el que te da sustento a la tierra. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier, desde la terapia más básica, más milenaria, debiesen ir desde abajo hacia arriba. Claro. Mira. Desde la tierra hacia el corazón. ¿Y tu recomendación cuál es, Jaime, aquí a los chilenos? Yo creo que el problema de partir con los pies, y eso a las mujeres les pasa más que al hombre, es que hay personas que son muy sensibles de pie. Entonces, si parte con los pies, el masaje se va a la punta del cerro porque tiene hipersensibilidad. Perfecto. Hay reacciones que te perjudican, entonces en vez de hacerlo bien, termina haciéndola mal y la previa se te altera. Pero podría ser que, según lo que yo entiendo de la aseveración que recién mostramos, un masaje debería involucrar a todo el cuerpo. O sea, yo me voy a hacer un masaje y debería masajearme desde la cabeza hasta los pies. Idealmente, o hay masajes zonales. Yo quiero solamente un masaje de cabeza o solamente un masaje de pies. Claro, si yo quiero relajarme con el concepto de relajar, así como quedar floppy y quedarse...
sería bueno que te hicieran un masaje desde la cabeza a los pies, de punto a cabo. Oiga, ve. Pero hay masaje específico. Pero ¿sabes lo que pasa? Allá en China, el tema de la reflexología, el masaje en los pies, es como ir a comprar al kiosco un diario. Es, o sea, toda la esquina y por más o menos... Como quien salud para los zapatos. Sí, oh, 10 mil pesos, 12 mil pesos. Ya, sí. Están abiertos desde muy temprano en la mañana hasta las 12 de la noche. Y hacen como toda una previa para el masaje en los pies, que envuelven las patitas en unas toallas calientes. Y tú sabes que estudian casi un año para hacer solo masaje de pies, solo reflexología. Mira. Incluso en Guangzhou, que es una provincia que queda en la Hong Kong, las toallas las prenden con fuego. Con fuego. ¿Qué es? Son flambiadas. Es toda una... La cultura del masaje es impresionante. Sin sartén, claro. Se supone que todos los puntos están en los pies, ¿cierto? Sí, de todos los órganos, de algunos los orígenes, todo lo demás. ¿Tienes la parte de la planta de los pies o la auriculoterapia? Tenemos más mitos y realidades. Estamos hablando con Jaime Ocaranza sobre los masajes. Mira este. Atención, el masaje ayuda a atenuar el dolor. Yo creo que también eso... También nos han dicho eso en la cabeza. Todos sabemos que eso es realidad. Es realidad. Claramente... Pero manténlo un poco más, Jaime, porque... No... Ahí, que se note. Gracias. Pero Paulita empieza ahí a manotear como Garcés ayer. Que se va a esperar. Pero eso está relacionado cuando... No quiero hablar de Garcés. Oye, eso está relacionado cuando la intensidad del masaje tiene distintas fases, ¿cierto? Sí. Uno puede ser de relajación, porque uno puede atacar una misma parte. Pongamos si nos situamos en la zona del cuello. Generar distintas presiones, hablamos de masajes distintos. Exactamente. Y las técnicas que tú haces... tanto para relajar como para descontracturar son más o menos las mismas. Claro. Lo que cambia es la presión, es la intensidad, es la localización y el tiempo. Es muy difícil aprender, nos va a enseñar hoy día algo básico para la gente en la casa. Voy a hacer un intento porque la gente se lleve unos datos. Unos tips concretos para hacer un buen masaje. Pero algo para que no se vaya. Pregunta, después de que sigamos con los mitos y realidades, vamos a enseñar a hacer un buen masaje. Mira este. A ver. Atención, porque es súper importante saber si la cabeza también se puede masajear. Mamito. ¿Se puede masajear o no la cabeza? Pero lógico. ¿Qué creen ustedes? Sí. Lógico que sí. O sea... Pero en las peluquerías, sí, ¿no? Es un masaje capilar. Y como en la 100, típico. Con el incluso. ¿Es mi peluquero masaje capilar? Sí. ¿Y se habla del masaje capilar? En las peluquerías, sí. El masaje capilar, existe el masaje capilar. Sí. Muy bien. Y el cráneo sacral también. El cráneo y el sacro. Pero ahí sí que hay que tener cuidado, creo yo, ¿no? La técnica cráneo sacro tiene que ver con mover la dura madre. Que ¿a qué? Dura madre, que es un tejido que cubre entre el cerebro y la piel, una telita, que es como una tele cebolla, que protege todo tu sistema nervioso, desde el cráneo hacia la columna baja. ¡Qué delicado! Entonces, si tú no lo sabes hacer bien, es una terapia de alta energía, que tiene mucha relación con Reiki y que tiene que ver con liberar ciertas zonas de tu sistema nervioso. Claro. Pero está dentro de las terapias complementarias como masaje, no es un masaje propiamente tal. Perfecto, ya está en un área, digamos, más gruesa, no sé si holística, pero tiene base científica. Y, por ejemplo, para un dolor de cabezas, ¿esto sería el tratamiento directo o no necesariamente? O cualquiera lo puede hacer. O sea, ¿los masajes en la cabeza se hacen cargo solo de la cabeza o, como tú decías, puede ser un poco más completo, va a otra parte del cuerpo? Vamos paseando por distintas líneas. Sí se puede hacer masaje en la cabeza y es muy agradable mientras no sufras de cefalea o cuadros tensionales. Porque las personas que tienden a hacer masaje de cabeza, y hay muchas técnicas, hay puntos de acupuntura en la cabeza que si yo los presiono, disminuye el dolor por un tiempo. Claro. Pero si las personas toman fármacos para el dolor de cabeza o son jaquecosos, después de un 10-15 minutos, peor. Viene un pico, viene un rebote. Claro. O sea, si estáis con jaqueca y sufre de jaqueca permanente, la solución no es el masaje. No es recomendable el masaje. Tiene que ver con otro tema. Tiene que ver, exactamente. Avancemos, tenemos más mitos y realidades. ¿Quién puede hacerse un masaje y quién no? Atención con el siguiente. A ver, escucha. Los masajes de pies sirven para la relajación. Ya lo habíamos dicho. Es difícil no quedarse dormido a veces, tan rico que uno queda como... Es la muerte. Claro, cuando ya superas la cosquilla. Cuando superas el nivel de hipersensibilidad, absolutamente relaja. Y es muy agradable. La gente busca masaje para relajarse, para sacar el dolor, para estimular ciertas cosas. ¿Cuál es la principal razón por la que queremos ser masajeados? Bueno, en la cultura general o en la cultura occidental, el masaje siempre ha estado asociado a un tema más afrodisíaco. Pero desde el punto de vista terapéutico, el masaje tiene dos grandes focos. Primero, yo creo que el más importante de todos
es lograr la relajación, que la persona se sienta mejor. Yo no hablo de calidad de vida, a mí me gusta hablar de sentirse mejor, porque el tema de calidad de vida está tan más, está como manoseado, todo el mundo habla de calidad de vida. Y no se puede medir. Pero que yo me sienta mejor que otro día, la percepción se puede medir. Y ahí uno puede construir lo que quiera. Lo que y por eso cuando uno se hace un masaje casi siempre sale mejor de lo que llegó. Y ahora podemos... ¿Quién va a pero hacer antes de eso, para terminar la idea. Sí. Pero si tú quieres hacer un jogging o running, o quieres andar en bicicleta, el masaje previo al ejercicio es de activación. Claro. Por lo tanto, es de otra técnica. Eso, de que le hacen así a los deportistas como para soltar los músculos. O el, en el camarín antes del partido. Claro. Con el calorup y todo eso. Con, no sé si podemos dar marca, pero... Hechos por kinesiólogos, Felipe. Saben y todo. Oye, hecho por kinesiólogos, súper importante, gracias por el pase. El decreto 1082 del país dice que el masaje con fines terapéuticos debe ser hecho por kinesiólogos. Debe ser hecho por kinesiólogos. Que lo hagan otras personas es un problema, por una parte, falta de fiscalización por parte del gremio. Yo aprovecho para mandar un saludo al Colegio de Kinesiólogos de Chile para que veamos este tema junto con otros. Y lo que se está viendo en el Senado hoy día es, junto con que las carreras de salud, por ejemplo la kinesiología, pasen a exclusividad universitaria, que es un tema hoy día, un tema de la calidad. Solo medicina y enfermería tienen exclusividad en Chile. Lo que pasa es que existe como gente que ofrece masaje de los reales, entonces, que es como masajista. Eso no sería, ¿no? Y si estudiáis 1600. Uy, se me cayó el. Sí, me están penando. Están haciendo así, marullo, marullo, el gremio, el gremio. Me están pinchando, aquí tengo una pinchada aquí. El vudú. No, si tú estudias 1.600 horas, tú puedes ser técnico en masoterapia. Ya, pero debieses tener un profesional kinesiólogo que te esté supervisando para no cometer errores, como decíamos al principio, o tener problemas de que en vez de sanar, produce más dolor. O que puede ser el remedio peor que la enfermedad. Una reflexología para la Maida. ¡No! Mira, tenemos patitas. Sí, tenemos patitas. Tenemos patitas. ¿Podemos verlo de reflexología? Hagamos masaje. Por favor, Jenny. Tenemos nuestra camilla. Tenemos distintas zonas para poder masajear las toallas. Está todo. Recibimos con las patitas. Estoy bien. ¿A dónde pongo las patitas? Wow. Bien las manos, bien los pies, Jenny. El masaje. Estamos mal pensados todos. Yo puedo pedir una silla para mí. ¿Por qué sirve, Jaime? Sí. Un piso más estable porque este se mueve. No, yo preferiría la silla de atrás. Ya, muy bien. Excelente. Para estar la cabeza ahí arriba. Para acá va la cabeza. Permiso. Entonces, la clienta. Muchas gracias. Aquí, déjame la cara. Tenemos nuestra primera clienta. Lo más casero posible, Jaimito. Sí. Jaime, ¿esto puede ser en la cama? Absolutamente. Ah, ya. Entonces, ver, ojo con la técnica, no, es que la gracia. ¿Alguna cosa? ¿Plaza o cama de una plaza? La patita. Acá hay, patita. Acá hay cámara. ¿Crema? Acá hay antiinflamatorio y hay vaselina líquida. Vaselina. La vaselina sirve para favorecer el paso de las manos, pero hay personas que no les gusta el antiinflamatorio, no les gusta el fármaco, y hay unas cremas que son naturales, como la árnica, que también sirven, tienen el mismo efecto, crema árnica, y tienen el mismo efecto. Crema árnica. Entonces... Qué suavecita. Asiento, Jaime. Venga para acá. Ay, qué rico. Entonces... Lo importante y lo que yo les comentaba es que hay tres puntos claves del pie. La parte donde yo cargo, que es la zona del talón, la zona del quinto metatarso, que es el dedo chico, y la del primer metatarsiano. Esas tres zonas son los puntos claves en ese triángulo, para cargar. Pero desde el punto de vista de la cultura oriental, perdón, la columna está expresada en la zona medial de ambos pies. Y si yo me voy hacia el extremo, me voy a los órganos, y si me voy al centro, me voy a la zona afectiva. Por lo tanto, dependiendo de las zonas que yo active, voy a tener representación o ganglionar. Doctor, activar significa... En la internet hay muchos mapas alfa de la... Absolutamente, mapas alfa, sí. Con todo mapas de los puntos de referencia. Oye, pero entender, activar significa estimular, mejorar, despertar. ¿Qué es? Oye, que generalmente tiene que ver con un despertar. Perfecto. Tiene que ver con un, como que reaccionen. En el biomagnetismo se habla de reservorio. De activar reservorios del cuerpo desde el punto de vista del magnetismo. Entonces, por lo general, una buena forma, bastante sencilla, sobre todo para las personas que están como viéndonos en la casa, para la dueña de casa, que llega el marido en la tarde y le dice, hagamos un masajito de pie. Es. Lo primero que podemos hacer es equivocarse. Tomar talón con toda la mano. Perfecto, y mira. Mientras yo tomo el talón, cargo con la mano contraria hacia la rodilla. Suelto el talón y al mismo tiempo de soltar,
esta zona que siempre está tensa, se estira. Llevo los pies, los dedos de los pies hacia arriba. Mira. Y debería sentir un poquito de... Y para las mujeres, Jaime, además que ocupamos el taco, esa parte se nos acorta mucho. Claro, entonces, porque tú estás tú siempre estás, en esa posición. Entonces, lo estás elongando. Exactamente. Esa parte. El tendón, talón de Aquiles, ahí sí. Afloja aquí, un poquito, ¿no? Que afloje, claro, que estire, que tú sientas que... Suavecito. Claro, que pasa como de la molestia de andar arriba de los pies a bajar. Y en mi caso es peor porque yo tengo el pie como arqueado. ¿Te fijas que sí, me falta como un pedazo? Se agradece, Jenny. Ya, pues, doctor, si usted se ríe, me avala. No lo haga. ¿Aló? ¿Sabes qué? Muchas personas que sufren de eso, que tienen el pie, claro, el piecao. Que tienes mucho arco. Sí. Y lo normal es no tener ni tanto arco ni tampoco eso arco. Eso para plantilla, ¿o no? Mi mami se le pasaron la plantilla a los chicos. No te dio plantilla. Quedé así. Sí, yo soy así. Claro, entonces, y ahora tienes que comer plantillas para rellenar ese espacio, ¿no? Entonces, si yo sé que tiene piecao, lo que yo tengo que tratar de hacer es favorecer el plano, es de estirar la fascia. Ir hacia distal. Aplanar, digamos. Y aplanar. Y si fuera lo más plano, Jaime. Y si fuese plano, lo que tengo que hacer es lo contrario. Tengo que ir hacia el centro a buscar lo cabo, que en el caso de ella no es necesario. ¿Cuánta es la presión recomendable? Súper rico. Buena pregunta. Lo que está medido, sobre todo para personas con fibromialgia, que son estos dolores, que son percepciones de dolores, son más o menos 4 kilos de carga. ¿Y cómo medimos eso? Habría que tener un dinamómetro de dedos, una cosa que me iba a pensar. Pero la percepción, por lo general, es con el paciente. Claro, está bien. Si yo, cuando grite mucho, ya no la hagas. O sea, sí, yo creo que eso no lo estáis sintiendo. No, nada. Ahora, partiendo de la base que nos están mirando en esa primer plano en la cara. Entra a disfrutar. ¿Cuáles son? Hablaste de los puntos que hay que activar. Ahora, ¿cuál es el movimiento? ¿Es para arriba? ¿Es para abajo? Haznos una clase o hacia así. Súper rápida de masaje de pies para que en la casa podamos tener súper claro. ¿Cómo hacemos el trabajo y que sea realmente un alivio? A ver, lo primero y lo más importante es no olvidarse que tienen dos pies. Entonces, lo que yo hago en un pie, independiente de que nos vayamos del aire, tengo que hacerlo los dos. Porque si le activo un pie y después el otro no le hago nada, va a sentir como que un pie está suave y el otro pie le duele. Claro. Entonces, va a depender mucho de la necesidad del paciente. En el caso de la Jenny, lo que necesita es que yo aplane esto. Ella va a sentir alivio en la medida que yo busque el plano. Perfecto. Entonces, lo primero es nunca olvidar que en la planta del pie hay una fascia plantar que siempre está súper dura, que molesta. Por lo tanto, yo tengo que tratar de ir desde la zona distal o del calcáneo hacia arriba. Ya. Y en el caso de ella, voy a estirar, voy a tratar de aliviar esa zona que tiene. Todo pasa dura. En la planta del pie o también pasa aquí en el empeine. Ah, es con fuerza. ¿Haces algo ahí en la parte frontal también de la pierna o todo va por atrás? Tú puedes relajar la zona anterior, pero va más que tiene que ver con el tema de la musculatura de activación. Ajá. Lo importante de la planta del pie es que son zonas que tienen mucha más propiocepción o más receptores. De estimulación. Doctor, cuando usted dijo que en el medio, o sea, en la parte de la línea del medio del pie, se liberan emociones, por ejemplo, si alguien anda así como con una penita encerrada y uno empieza a estimular esa parte, ¡guau! ¿Le abre una compuerta a eso para que uno afloje? Yo creo que la persona no es que se vaya a poner a llorar, ¿ya? Pero sí puede haber una relación entre activar esas zonas de la emoción y que la persona sienta como o un recuerdo o un alivio. Ya. O sea, pero puede mejorar el manejo de las emociones que a uno lo tiene menos. Y esa es la gran diferencia entre los masajes complementarios a los masajes clásicos que a uno le enseñan en la academia. Perfecto. Jaime, después de ejercer presión, tú también usas... Sí, no me hagáis mucha publicidad que después... No, después de ejercer presión y estirar, ¿cómo se llama? El arco, tú también usas los nudillos. ¿También eso es práctico dentro del masaje? Ya, pero ojo con los nudillos, porque a menor área de presión, más dolor. Si yo uso los dedos, toda la mano, la sensación de ella va a ser más agradable. Exacto. Si yo uso nudillo, es porque estoy pensando en zonas que están duras. Exacto, y duele más. Porque estoy chocando hueso con hueso, hueso con zona que está de dolor. Como el baile. La técnica, si avanzamos, a chocar el hueso. Oye, Jaime, pero es recomendable usar los dedos a usar los nudillos. Sí, siempre que no tenga lo que está de moda hoy día, que es el dolor por celular de smartphone, que esté atendido. Claro, aquí. Mira, así. Oye, Jaime, si avanzamos un poco en el resto del cuerpo, ya vimos lo que era el pie. ¿Qué otra parte del cuerpo es clave para lograr? Me imagino que la espalda.
espalda, ¿no? La esa, columna. La espalda y la el columna, cuello son lugares como bien claves para poder relajar. A mí, por ejemplo, cuando me hacen un masaje, la parte que más disfruto es esta. Ya siéntate, el cuellito. Vente acá, bueno, los tres puntos. Deja limpiar. Voy a pedir un día libre. Oye, solo para recordar, los tres puntos entonces, talón debajito del dedo gordo y debajo del dedo chiquitito. En el pie. Y se presiona es como el triángulo. El triángulo. Claro. Un triángulo hacia abajo. Triángulo y otra cosa así como para tener un feedback. No, no, no. ¿Sientes diferencia cuando cargas con Isin? ¿Qué diferencia sientes? Siento los pies más como... perdón. Siento como que todo el pie está estable. Entero. Sí, por lo tanto, es súper importante. ¿Qué es lo que sientes? Siento el pie estable, absoluto y relajado y mucho más blandito. Como que se compensó. Se compensó. Nadie sabe para quién trabaja, doctora. Ahora, exacto, es súper importante y eso es una recomendación, prevención para los que tenemos hijos, que de repente no dejamos que anden los niños a pie descalzos. Es súper importante que dejen que anden con los pies descalzos. Que tengan contacto con arena, acá estoy, que tengan contacto con pasto, que le saquemos los zapatos. Se maneja, Jaime, se maneja con las cámaras. ¡Ay, cuál es mi cámara! ¡Qué fantástico! ¡Cuellito! ¡El doctor te ve! ¿Quiere que yo vaya para la casa? Vaya, por favor. Sí, me lo prestan al doctor para la casa. Vaya, Elena, por favor. ¿Hagámosla de cuello? Hagámosla de cuello. Dale, dale, Maida, tira, te voy a botar acá. ¿Cómo es la de cuello? Ah. Aquí. La de cuello. Oye, espérate. Yo te tapo, yo te tapo. Para partir, para Jaime. Para eso son las toallas. Ah. Para partir. No, madre. Ahora la cuida. Ahora la cuida. Después de que me destapó la otra vez. Ay, pelito para acá. Oye, Jaime, tiene... Ya, pues. No, pero porque vayas a la cámara, pues. Tiene que tener hoyito. Ya, la camilla. Mira, para la cara. Sí, es ideal. Chueco. ¿Qué pasa en el caso de la gente que no tiene una camilla así en la casa y está en la cama? Porque esto es una cosa, es algo incómodo. Sí, puedes poner las manos. Puedes poner una almohadilla en el abdomen y en la cabeza para que queden en la misma altura. Ah, muy bien. Qué bueno, Jaime. A ver, ¿dónde se ponía la almohada? ¿En el abdomen? ¿En el abdomen? Y en la parte superior. Sobre todo en el caso tuyo que tienes hiperlordosis, ¿te acuerdas que siempre... ¿Qué tiene? Tienes que... Ay, por eso lo tiene el cortito. No es meningitis, no es meningitis. Ya. A ver, ¿está bien puesto los brazos así? Sí, o mal ahí, ¿no? Así que lo importante es que ella se sienta relajada. ¿Está relajada, Elena? ¿Está relajada, Elena? Ya, entonces podemos... El pelito para acá. ¿Le sacamos el collar? ¿Qué? ¿Le movemos el pelito? Le cortamos, ya, bueno, si se puede sacar el collar. Maya, no va a sacarte el collar. La tigresa, Lorena. Permiso, Fred Redondo, voy a desarmar tu look. Ahí está, es el asesor de imagen. A ver, para acá, espérate. El cable. Ahí, aquí el cablecito. El cablecito. Ahí, claro, que después le computo y me van a echar la culpa a mí. El canje. Ahí, ahí. El canje. Permiso. Ya, ¿qué está haciendo? Pero ahí. Lo que, básicamente estoy tratando de sentir con mis manos si hay zonas de mayor tensión y que de hecho tiene. Y yo puedo llegar hasta arriba. O sea, yo no puedo determinar producto de qué cosa es esa tensión o simplemente tensión y ya está. Básicamente los dolores de cuello, o más conocidos como cervicalgia, ¿ya?, tienen que ver con posiciones de la cabeza. Cuando ya, mala postura, entonces. Malas posturas tienen que ver con lo que conversábamos, con bruxismo. Bruxismo. La gente que aprieta los dientes, sí, y amanece con dolor. ¿De veras? Sí. Tiene noches pesadillas. Problemas abdominales también, de falta... Zona del core también. Porque empiezas a compensar. Jaime, vale. Sí. ¿Qué sientes? ¿Sientes algún nudito acá, ahí? Alguna... ¿Te molesta ahí, Maca? Sí. Ah. ¿Tiene el cogote tomado entonces? Sí. Siempre tengo problemas ahí. Sí, tienes ¿Por una... ¿Por qué se ríe, Jaime? No, es, eso lo del cogote tomado es tan clásico. Eso es porque como se dice en el campo, le dio un aire. Claro, pero eso, ¿qué detectó? Así. ¿Tiene algún diagnóstico respecto a la Mayra? Me gustaría tener radiografía. Oh, ¿así tanto? Sí, porque los kinesiólogos podemos pedir radiografía en Estados Unidos, en Europa. Pero se pide. Así, a simple así, tacto. ¿Al ojo pastor? ¿Al ojo pastor? Sí, pues ahí a la hora. ¿Qué tendría? Hay una contractura más a izquierda que a derecha. ¿Ya? Y puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que hay una vértebra que no esté alineada. Oh. Suelta, toma aire, bota. Oh, ay, como con tiritón en la mano. Bueno, oye, la... perdimos la Maida. Ya habló. Magdalena. Está durmiendo la Maida, de hecho, ¿ah? Levanta un dedito, Magdalena, uno solo. Ahí está bien, está bien. Pero no, el dedo cochino no, vos, Magdalena. Ese no, vos. A lo mejor te lo está levantando a ti. Le muevo el pelito. A ver si es un pinche, espérate. No, pues para que se vea. Qué agradable trabajar con ayudante, ¿eh? Esto es lo Mayra, mejor. Si te tiro el pelo, tú me dices nomás, ¿ah? Dale. No te vayas a sentir. ¿Esto está conectado al omóplato?
Sí, a la escápula. ¿A la escápula? Sí. Sí, no. Pero esto molesta un poco para trabajar. ¡Cortémoslo, por favor! ¡Saquémoslo! ¿Cómo lo va a cortar eso? ¡Saquémoslo! No, 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 mira, 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 mira. ¡Ah! Me gustó. No, ya se embaló. Listo, ya. Perdido. No, la Magda es nuestra. La Magdalena está con dolor. Mira. Generalmente, por lo tanto, siempre, el cuello, siempre, y esto es para la gente en la casa, si van a tratar de soltar, no dejen nunca de tomar contacto con la piel, porque hay gente que hace masaje y que como que le pega la mano y después suelta la otra. Ah, muy bien. Y es como más, es como más masoquista que masoterapia. Siempre adherido a las dos manos, siempre. Sin soltar. Entonces, si yo estoy con una, la otra está esperando y vengo. Correcto. Y vengo con doctor, ella. Y del cuello, ¿cuál es el mínimo hasta abajo donde hay que trabajar? ¿Hasta donde está el homóplato? Generalmente, o sea, sería un área. Yo lo que palpé es un músculo que se llama angular de la escápula o angular del homóplato, que es el que estoy tratando de trabajar, pero debajo de ese hay otro más y debajo hay otro más, por lo tanto uno trabaja desde la superficie hasta adentro, de afuera hacia adentro. En la medida que yo siento que esta musculatura que está un poquito rígida, suelta, yo puedo empezar a ir un poquito más hacia abajo. Tú eres experto en esto, Jaime, y tú mides los tiempos. Pero la gente que está en la casa no sabe exactamente hasta cuánto puede llegar a durar este masaje. Hasta cuando tú aguantes el dolor, la incomodidad, te sientes más liberado, donde se te acaba la crema, no tengo idea. ¿Cuál es? O sea, el ideal es siempre tener un lubricante que te permita mantener que la piel no esté seca. Y por lo general un masaje, si es para, en este caso, es descontracturante, no es un masaje de relajación. Lo que yo estoy tratando es descontracturar, ¿te molesta? Avísame si te molesta. No, es... no, pero no, chiquita. No. Perdona, una pregunta fundamental sobre y por lo tanto, perdona, y por lo tanto, ¿cuánto debiera durar el 20 minutos? Un masaje contracturante entre 10 y 15 minutos. Se ve rico. Por grupo muscular. Okay. ¿Cómo se siente por más grupo muscular? Por grupo muscular. ¿Y, este el, caso? Y el de relajación, por el general, es media hora, es mínimo. ¿Mínimo? Mínimo, o sea, estamos hablando de darse una media horita para trabajar. ¿Qué se le pide al paciente para que contribuya? ¿Una buena respiración, que suelte los brazos, que relaje la misma zona? El paciente te avisa, si el paciente está tenso, no solamente va a estar tensa la zona, la posición de los brazos es antiálgica, o como que te va a hacer el quite, ya. O te va a correr la cabeza, o se va a quejar. Perfecto. Ya, doctor, pero lo que en la casa uno podría hacer, digamos, ¿cuál es la base? ¿Es de abajo hacia arriba? Siempre mano completa. ¿Mano completa? Desde cuello hacia abajo. Hacia abajo, ya. Puedo ir en dirección, mano con mano. Ya. O puedo encontrar una mano con la otra. Y al ir cargando la mano, uno va descubriendo. Exacto, tú vas viendo. Y cuando uno descubre alguna, no sé, alguna pelotita, alguna ahí cosa. Me quedo. Y que la persona dice, me duele ahí. Ahí me quedo. ¿Y el masaje con los pulgares y en redondo? ¿O...? El masaje con pulgar se puede hacer en zigzag, que yo tomo un vientre muscular y lo suelto. Perfecto. Tomo un vientre muscular y lo suelto. Ya, o lo estiro. O lo estira, perfecto. O lo estiro. O es convertir la pelotita así en una barrita. Maida, ¿te sentís mejor? Sí, más estirado. Sí, dice que sí, la Maida. Oye, y repasemos las cositas que tiene ahí, los potecitos que uno tiene que tener. Crema árnica, vaselina y antiinflamatorio. Esas tres cosas tienen que estar ahí. Básicas, o sea, son una posibilidad. Una posibilidad. Ahora tú puedes usar... aceite comer. Exacto. Ah, ya. Es como la última instancia. Pero con cremita... Con crema, sí, con crema. Que la mano se deslice. Exacto, un aceite emulsionado también puede ser, con cualquier cosa que te favorezca no tener sequedad de piel. Perfecto. Porque yo tengo que acompañar el músculo y la piel no tiene que ser roce, claro. No tiene que ser un mecanismo resistente. Esto ya es como consulta médica, pero la Maida, por ejemplo, tiene este dolor en el cuello, ¿ya? Uh-huh. Entonces le hiciste tú tu masaje kinesiológico para que esto se mantenga después y vaya soltando en la casa. Hay que tratar de primero evaluar el puesto de trabajo, ¿ya? Para hacer un buen diagnóstico general. Uh-huh. Hay que ver cuáles son las instancias donde ella puede generar más dolor, posición de la cabeza, lo que hace en la casa. Hay que ver cosas en el auto. De repente nosotros no nos damos cuenta y estamos con el cuello hacia adelante, preocupados de manejar y nos olvidamos de los apoyos de los asientos. Y atento con la persona que es dueña casa, que tiene que ir a la feira, que tiene que ir a comprar, que carga permanentemente bolsa, que tiene que estar haciendo aseo, que se agacha, que va cargando cosas. Y una bolsa es más moviendo, pesa que la otra. Claro, moviendo cosas de un lado a otro en la casa. Voy a decir algo que no es mío, voy a decir algo que es de un muy amigo mío, un neurólogo que es especialista en masaje chino, que es el Alex Flores. Saludos, si me estáis viendo, Alex, si no te lo mando yo. Flores. Un secreto de antiquísimo, contigo no lo puedo hacer porque necesito pelo, pero en la medida que uno ponga el abdomen duro, y llega el ombligo hacia adentro, glúteo apretado,
suelto los hombros y le pido a la persona que como que le tiran, como que le tiran el pelo desde arriba. Y a se ver, mantiene 6 segundos. Tíramelo. Aunque aquí no puedo. No, pero la idea es no tirarlo. No, no tirarlo, sino que tú hagas la sensación de que te están tirando el pelo hacia arriba y quédate el mayor tiempo posible en esa posición. Y después suelta. Esa es una forma súper simple de sentir si. Entonces, si empiezan las molestias, oye, me volvió atrás o no, tengo. Si empieza a sonar, eso. Algo falta. Es un chequeo. Es un chequeo simple, sencillo. Mira. Y mientras tanto, la Maida duerme. No, la magrilla la perdimos. ¿Qué pasa cuando nosotros acumulamos demasiada tensión aquí? ¿Qué problema puede llegar a ocurrirnos a nivel cerebral, a nivel de columna? A nivel de columna, desviaciones. Desviaciones. Ya sea escoliosis o desviaciones laterales o que una vértebra salga de posición. Que en el caso de lo que tú que eventualmente piensas que podría tener la Maida, ¿no? Eventualmente podría ser, sí, pero sería bueno hacer una radiografía de control para pa estar seguro, para no estar hablando sobre supuesto. Perfecto. Por lo tanto, no es tan simple que no me duele la cabeza, se me va a quitar. Claro. No, claro, puede ser simple, más grave. No es tan simple decir, no, si yo siempre he hecho esto, esa, ¿cuál la C7, la más prominente es la cervical 7. Esa es la 7, la que salía. Como el Chalomo, el claro. Súper la cervical 7. Muy bueno. Oye, no, me encantó, qué bueno. Oye, yo tengo unos compromisos, perdona, pero necesito mandar un saludo grande a los adultos mayores acá. A la cámara 2, Jaime. ¿A no, a la 1, a la 1, a la 1, sí. A los adultos mayores de San Bernardo, del Centro de Encuentro, que están viendo los 50 adultos mayores en este momento ahí. Y a la Villa, gracias por la música. Y a la Villa Padre Hurtado de Pedro Aguirre Cerda, que también le dije que le iba a mandar saludos hoy día. No, viejo, mira. Toma. Excelente. Ya, el kinesiólogo Jaime Ocaranza. Oye, maestro. No, es por el mito y la verdad de los masajes. Mientras intenta despertar la Maida ahora, muchas gracias, Magda, Jaime. Oye, hasta de ver eso relaja. Que ¿cómo bien, quedó? ¿Sirve para algo? Ya está listo. ¿Cómo seguimos? Voy a hacer esta cara. Don Juan Andrés, usted con la palabra. Amigos míos, fíjense que una publicación muy reputada respecto a todos los temas esotéricos, temas extrasensoriales, comenzaron a hacer una encuesta a nivel mundial y determinaron que había algo así como un ranking de los misterios aún por resolver más importantes en la historia de la humanidad. Algunos que se vienen arrastrando desde hace siglos, otros que son tremendamente contemporáneos, como por ejemplo los agroglifos, que son estos símbolos que aparecen en los sembradíos, principalmente de Inglaterra, pero que Sudamérica no está descartado. Pues bien, vamos hoy día a revisar qué arrojó, según la gran mayoría de las personas, cuáles serían los más grandes misterios de la humanidad. Así que, por favor, tenemos nota, tenemos la especificación de todos y cada uno de ellos. Hay algunos que son bíblicos, otros relacionados con extraterrestres, otros respecto a cuánto pesa el alma, cosa aún no, que no ha podido ser respondida. Todo eso a la vuelta comercial. Cortito, nos separamos esto y nos vamos con todo. Usted decidió cuáles eran los misterios sin resolver más importantes de la historia. Todos tenemos nuestros propios secretos para vernos mejor, pero hoy vamos a compartir un mismo secreto. La crema reafirmante Q10 de Nivea repone la coenzima Q10, que tu piel pierde naturalmente con el tiempo, devolviéndole la firmeza y elasticidad a tu piel en solo 2 semanas. Llegó el momento de reafirmar lo linda que eres. No existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Crema reafirmante Q10 Plus de Nivea es para ti. ¡Excelente! ¡Bravo! Lo que les contábamos es que por ahí una revista que está dedicada a todo lo estudio de lo paranormal, lo esotérico, hizo una encuesta y determinó que había una agrupación constante que corresponde a una especie de ranking de los misterios sin resolver que más interesan a la gente. Primero decimos misterios porque hay una cantidad de datos que avalan la existencia del fenómeno. Por otro lado, no importa a qué área específica, ya sea científica, mitológica, la que crea, no hay una respuesta concreta o fehaciente de por qué suceden los distintos temas que vamos a tratar. Pues bien, uno de los primeros fue el famoso misterio de los agroglifos, que tiene que ver, obviamente, con estos tremendos diseños, tremendamente complejos, con una capacidad geométrica así, pero impresionante, que aparecen, obviamente, en los sembradíos. Está cuánto pesa el alma, es también la existencia de los vampiros, está, obviamente, la vía extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos la nota que lo explica casi todo y nos vamos con todo. Por favor, ven.
Muchos son los misterios que rondan en este mundo y que ni la ciencia ni la parapsicología han podido resolver. Leyendas que tienen algo de real, hitos de la Biblia que parecieran ser ciertos y otros sucesos aún generan dudas en el mundo, sin encontrar respuestas a sus interrogantes. ¿Existe el exorcismo? Muchos casos han sido develados durante la historia, sin embargo, algunos de los más impactantes han tenido trágicos finales o no se han podido resolver, como el de la emblemática Annelise Mitchell, historia que inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose. El monte Ararat es uno de los más famosos, y no por su paisaje precisamente, sino que muchos testigos han dicho que ahí se encuentra el Arca de Noé, algo que científicos ponen en duda, pero que extrañas evidencias no permiten descartarlo. Otros misterios sin explicación aparente son los círculos de cosechas, dibujos que ocupan hectáreas enteras y que aparecen de la noche a la mañana sin previo aviso, generando temor entre sus locatarios y poniendo en duda la existencia de ovnis u otras fuerzas sobrenaturales. Muchos otros misterios sin resolver dan de qué hablar en sociedades enteras, como que el alma pesa 21 gramos, que los vampiros existen o asesinatos sin un culpable. Si tiene dudas, ponga atención, porque a continuación en Mañaneros le presentamos los más grandes misterios de la historia. Ok, partamos con los agroglifos o con los crop circles, que se llaman, que son estos círculos, esta forma geométrica como la que estamos viendo en pantalla, que se forman en los sembradíos, que son perfectas. Bueno, fíjate que esto comenzaron a aflorar el fenómeno como a comienzos de los años 80. Sin embargo, ya por ahí, por el 1800, en varias catedrales cercanas, ¿cierto?, del Reino Unido, se veía un dibujo donde se veía el diablo, que decían que eran los círculos del demonio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Personas que detentaban una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto?, donde tenían sus maizales, en fin, se iban a dormir y al día siguiente aparecían estos complejos dibujos. ¿Y no sentían no sentían nada, los animales no parecían reaccionar, no había un estado de amenaza. Y aquí viene lo genial, porque desde el cielo solo descubrieron al rato, cuando el tipo se sube a ese avión o manda a alguien particular que vaya a fumigar los campos, y dice: oiga, acá hay algo que solamente se puede arriba y es una maravilla. Es un diseño de una perfección tremenda. Y fíjate cómo te decía, en las catedrales habían dibujos muy antiguos donde se ve un diablo con un azadón, ¿cierto? Así como con esta hoz, como se representa la muerte, haciendo dibujos particulares para llamar la atención de la humanidad. Como decía, a comienzos de los 80 comenzaron... Oh, ese es el dibujo, muy bien, Felipe. Ese es el famoso dibujo... Que data de 1678. 1600, perdón, y yo decía... que en 1800 y todo lo demás. En ese tiempo no había cómo ver desde las grandes alturas la figura. Se ve como un diablo que está haciendo figura, sí, con, obviamente, con su asadón chiquitito. Entonces, ya sabemos que del 1600, gracias por rectificar el dato, amigo mío, habían dibujos que la gente se dio cuenta solo por la casualidad, y tratar de entender que estaba basado en algo que era un diseño, trataron de llevarlo a un papel, haciendo una escala, y dijeron: uy, acá hay un dibujo complejo. Pero ahora que se puede ver desde la altura, lo que estamos viendo son los más sencillos. Hay uno que vamos a ver más adelante, André, que es para no creer, lo que no se pueden imitar. ¿Estos dibujos están específicamente en algunos lugares determinados? ¿Se han dado más en una zona del planeta que no? Se han dado más en una zona. Dígame. Tú decías en Inglaterra. Por sobre todo en Inglaterra. El fenómeno se concentra ahí, pero últimamente, cuando digo últimamente, estoy hablando de los últimos 7 años, también en Centro y Latinoamérica se han visto fenómenos similares, en menor escala, pero igual de complejos que eso. El hombre lo ha podido imitar solo en las canchas de fútbol, cuando corta el pasto de un sentido y en otro. Por ejemplo, de la forma circular, pero aquí fíjate que es mucho más complejo, porque ahí eso, para que se entienda, no son cortes, es que las espigas de lo que se sembra ahí se doblan. Entonces, atención, porque... A fines de los 80, un par de viejitos que eran dueños de hectáreas, dijimos: ¿saben qué? Terminen con la broma. En realidad, esta era una talla que hacíamos nosotros, y con unas tablas, con unos cordelitos que iban puestos en los pies, iban pisando y haciendo esta forma. Y dijeron: nosotros éramos los responsables. Entonces ahí saltaron los expertos y dijeron: a ver, vamos viendo. Y el resultado era para nada el mismo, porque cuando el hombre trata de imitar esto, solo puede hacer dibujos muy sencillos, no como ese que estamos viendo, por ejemplo, y rompe la espiga, vale decir, la dobla hasta partirla. Pero cuando estos fenómenos suceden, que a veces son en cosas de minutos, no de horas,
todas las ramas están dobladas perfectamente. Es como si originalmente hubieran crecido chuecas en una dirección específica, hacia cierto lado con las manecillas del reloj y de cierto punto en versión opuesta. Entonces pareciera que hubiera un diseño de un campo electromagnético. Es como que lo hubieran dibujado no con un peso, no como aplastando, sino que hubieran dicho una información a estas plantaciones y hubieran dicho, dispónganse de tal manera. Es como, digamos, es como soplar arena y que eso agarrara una forma perfecta, claro, que siempre tiene que ver con simetrías de dibujos muy complejos. A veces no solo son círculos, a veces son dibujos de personas, con fechas, calendarios, eclipses, y que por lo bajo, tratar de imitarlo en la cantidad de tiempo en el que fueron hechos es imposible, a menos que fuera una multitud, y aún así no pueden imitar el doblez natural de estas plantas. ¿Son dibujos permanentes o duran unas horas y después se deshacen? Fíjate que no solamente las plantas se veían aplastadas por este fenómeno, al parecer electromagnético, sino que después no volvían ni a crecer y terminaban secándose. O sea, estaban afectadas por algo más que simplemente empujarlo. Claro, era como que quedaba, es como si lo hubieran echado así algún tipo de material que no les permite crecer, sino que mucho tiempo después. Claro, ponte tú. De hecho, en algunos notaron una pequeña carga radioactiva, sí, que afectara a las personas, pero digamos que había una diferencia, digamos, fuera o dentro del sector donde esas cosas se crean. Oye, y lo que nos puntualizaba nuestra editora, las imágenes de las placas de Nazca que están ahí en Perú, que están marcadas, digamos, por sobre ejemplo, la Tierra. Que es el mismo fenómeno, ¿cierto? Que son figuras muy complejas donde se ven insectos, animales, algunos que no corresponden al continente, pero que solamente se pueden ver desde el aire. Es como si fueran hechos para alguien que está en los cielos. Es como una señal, algunos decían, como la película señala precisamente, que son como símbolos para decir, oye, aquí se puede aterrizar. Eso es aceptando de que el fenómeno fuera hecho por seres de otros planetas. Hay algunas personas que han dicho que han visto los autores de eso, que dicen que son verdaderas bolas de energía, como Foo Fighters, que son esferitas de colores, que muchas personas en Chile la video grabado, también en Brasil, que son unas pelotas, yo diría que es como una pelota pequeña de fútbol, como esa que ocupan los niños para jugar, pero pura luz. Y que claramente se depositan y un par de estas luces podrían crear algo así. Hay un video que es falso de eso, pero hay otros que dicen que acompaña que la presencia de estas luces crean. Pero hacer ese dibujo tan complejo se demora en algo así, según los testigos, entre 5 y 7 segundos. Pero ese. Sí, por eso, entonces no tiene nada que ver. Ese dibujo que está apareciendo en este momento. Ese, ya. Eso pareciera que fuera un eclipse entre la luna y el sol. O sea, hay dibujos de eclipse, hay calendarios, como te decía, hay fenómenos como de anticipación. Absolutamente. Pero muy hay radiación, hay un concepto, hay todo. Es que esa es la pregunta. Cuando hay un concepto, ¿qué tenemos que entender? Hay un mensaje. Claro. Entonces, alguien debería interpretar esto y leerlo. ¿Existe la posibilidad, Salfate, por lo que tú estás contando, de estas esferas que podrían ser las autoras de estos dibujos, de que esto, y por el hecho que están mirando hacia arriba, hacia el espacio, claro, hayan sido hechos por extraterrestres, por naves? Fíjate. Es una de las teorías. Como te digo, algunas han visto esferas que son los que los fabrican. Otros han estado en la casa, ponte tú, hora de la cena, está tu gran casona en el campo, tienes así tu hectárea de sembradío, y de repente los animales, por ejemplo, empiezan a aullar, no sé, cualquier cosa, los perros, y ven luces en el cielo, así de naves grandes. Pero por allá, lejos, se van, así como chuta, ovni, bien ovni, ya te voy a acostar. Y al otro día aparecen esas cosas. Claro. Entonces, obviamente, la sensación es inmediata. Yo he visto películas señales, con respecto con Mel Gibson. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero hay otros que dicen, y aquí viene algo bien bonito, dicen algunos que lo han estudiado esto durante años, que es el planeta Tierra el que está haciendo esto. Es como que crea campos energéticos, es como de alguna manera se está desahogando el planeta, y en ciertos puntos específicos, no por nada, esto sucede cerca de cualquier cantidad de centros astronómicos milenarios, como Stonehenge, Chenilandia y todo lo demás. Pero tú lo has dicho, uno puede ver en una roca una mancha que se parece al rostro de Jesucristo. Pero eso es. Uno puede ver en un árbol una cosa que parece. Pero eso es perfección, eso es simétrico, es absolutamente redondo, tiene un diseño artístico. Entonces, como decían algunos, fíjate que tú cuando pones imanes, juegas con imanes, a propósito, estamos el doctor hablando del biomagnetismo, y uno coloca una serie de virutas, así como pedacitos de metal, así como trocitos, y uno coloca imanes, ¿sabes qué? Forman una figura. Es como si los imanes, digamos, tratan de reordenarse en cierta posición, y uno crea verdaderas formas que son naturales
del movimiento del magnetismo pasando por ahí. Entonces algunos dicen, en una de esas esto no tiene que ver ni con personas, que ya está descartado, y ni tampoco con extraterrestres, sino que puede ser la Madre Tierra que se está manifestando, y esos son los diseños naturales que forma, digamos, cómo se manifiestan tantas cosas. Ahora, lo especial también es que son distintos. Muy distintos. Son muy distintos unos con otros. Tienen similitudes, no es verdad, pero son figuras muy distintas, por lo tanto, y muy complejas, no es que sea Felipe. Un modelo, no es verdad, ni que sea un puro molde dividido en distintas partes del mundo. Exactamente, y son de una perfección inusitada. ¿Geometría sagrada? Es que están basados en geometría sagrada, tienen así como las escalas de Fibonacci y todo lo demás. Claro. O sea, hay una, como te decía, una perfección áurea en todo este asunto. O sea, las matemáticas con que el cosmos dibujó las formas de las hojas de los árboles, las conchas de los caracoles, los círculos, o obviamente los detalles, digamos, de la concha de una tortuga, se basan en una escala primordial, digamos, que es la vida repitiéndose a sí misma. Y por favor, mira, mucha atención, si le puedo pedir el S6, porque dentro de los dibujos más complejos que han surgido, apareció esto, que es el símbolo de Mandelbrot, que tiene que ver sobre cómo la energía de la vida se dibuja a sí mismo. Por favor, si lo pueden tirar, S6. 31 que... de mayo del 2010, en los sembradíos de cebada de Silbury Hill, apareció esta magnífica formación de 60 metros de diámetro, un diseño de 6 dobleces contenidos en un círculo, con elementos internos hechos de arcos. Esta sería la proyección tridimensional de este crop circle, que se refiere a la geometría sagrada del Merkaba. Que ok, es... atención, lo que está hablando es que dentro de los distintos dibujos que han aparecido, ese dibujo es una representación de cómo la vida, mira atención lo complejo que es esto, de cómo la vida se va generando a sí misma. Dice que el verdadero crecimiento de las cosas, de las personas, crecen de adentro hacia afuera, como un niño. Un niño se transforma en adulto porque adentro comienza a crecer y comienza a explayarse, a diferencia de nosotros que queremos crecer de afuera hacia adentro, agregándonos cosas, desde maquillaje, pulseras, autos caros, lo que sea. En realidad el crecimiento de la vida es de adentro hacia afuera, con algo que comienza a aflorar. Ese es el fenómeno, ese es el dibujo con que, si es que matemática o gráficamente alguien quisiera preguntar, oye papi, ¿cómo funciona? ¿Cómo crece el cosmos? ¿Cómo crece la vida? Si yo tuviera que expresarlo no en palabras, sino con un dibujo, es eso. La vida crece en formas similares que se van imitando a sí mismas y se van repitiendo hasta crecer ese punto. Que es lo mismo que un mandala, que son estos centros de meditación que usan los monjes del Tíbet, que cuando, atención, cuando las personas quieren conectarse con Dios, glándula pineal, pónganle el nombre que tú quieras, meditan y comienzan a aparecer estas formas en tu mente que tienen que ver con formas de círculos concéntricos, con triángulos, porque es la forma en que está estipulada el crecimiento, el desarrollo, la evolución. Comienzan a aparecer espontáneamente y naturalmente dentro de tu mente porque te están dando una lección, el universo, de cómo está conformada la vida, cuál es el proceso, cuál es el dibujo que imita la existencia y crecimiento de las cosas. Y también estaba la cábala, que también es el árbol de la vida, ¿cierto? Claro. Dentro, digamos, que puedes tomar al Talmud ahí, de la tradición judaica, que es precioso, que son puntos de ascensión, digamos, en donde tienen nombres de ángeles y todo lo demás. Maravilloso. Por favor, si podemos... Vuelve a recordar, Juan Andrés, el tema de que hablamos siempre, de que está todo en el interior, ¿no? Desde el centro, exacto, del corazón, desde adentro hacia afuera, hay que ir nutriéndose para poder estar estabilizado y equilibrado. Por supuesto, como decía de chiquitito yo, que todavía no lo encuentro leído, pero decía, no hay que aprender, sino reconocer más bien. Si uno ya tiene todo adentro. Y uno sabe, digamos, qué es lo que corresponde, sí, claro, o no. Por favor, si podemos ver otro video. Mira, esto fue en junio del año 2010. Apareció la mañana del 2 de junio en Lidington Castle. Fue llamado por los expertos. Eso es muy cósmico. Y eso es un eclipse. Este círculo maravilloso. Arte óptico, nacido en Estados Unidos en 1958, atención, conocido como pop art, que se basa en la composición de fenómenos ópticos, sensaciones de movimiento en una superficie bidimensional, claro, engañando al ojo humano mediante ilusiones ópticas que están presentes en esta figura. Los círculos pequeños dentro del círculo mayor parecen lupas, y adentro de estos círculos hay secciones claras y oscuras. Posiblemente los círculos representan al Sol, la Luna y la Tierra, refiriéndose al eclipse parcial de Luna al 50% que ocurrirá durante la puesta de Luna del 26 de junio del 2010. O sea, más notable imposible. A ver, ¿qué es lo que hace referencia el video? Que es un estudio que pertenece a la línea del Op Art, que es arte geométrico, que está basado en donde el 50% de la obra lo completa el espectador.
porque ven círculos, digamos, que están diagramados en una perfección, pero uno como espectador comienza, cuando se fija en una parte, a completar el resto del diagrama. Si una cosa está superpuesta a la otra, si eso es un ciclo lo que está dibujando, en este caso dos los eclipses, con la Tierra en el centro, dos lunas, una completa y una con el eclipse al lado, y el Sol, que es el que genera el fenómeno cuando la Tierra interrumpe a las dos lunas. Te pasaste. De que pueda ser simplemente la naturaleza, que se dobló la cosecha para un lado, para el otro, y que una cosa casual no me convence. No, esto es otra cosa. Porque aquí hay un diseño cósmico. Mira eso, por favor, mira, mira, tú sabes lo que hace eso. Eso no lo puedo... Eso no lo pudo hacer nadie. Eso es muy difícil y además que tiene una planificación como desde el cielo. Exacto, mira, eso que son una serie de círculos concéntricos que se van alargando, creando como esta especie de mandala una vez más. ¿En Chile se han encontrado algunos de estos círculos de cosecha? ¿Hay registros de material de esta envergadura? Sí, son muy pocos, fíjate, pero sí ha ocurrido. Mira ahí, y sí se ha comprobado. Sí, exactamente, mira, y te pasaste eso que parece un centro astronómico. Eso es una cosa maravillosa. Oye, por favor, para que vayan entendiendo la cantidad de área que abarcan estos dibujos. Mira, ahí está una persona. Mira eso, la proporción, por favor. Eso es casi un sistema planetario precioso que créeme que nadie va a echar a perder sus cosechas por llamar la atención, porque nadie te va a pagar por esto ni te va a hacer más famoso. Sino sencillamente esto se lo haría. Ahora, eso no es tu mensaje extraterrestre. La siguiente gráfica puede que dé la explicación a eso. Pero antes, mi querida amiga nos tiene un importante dato que entregar. Esta sí que es una buena señal. Muchas de nosotras deseamos tener una piel más firme, más suave y sin celulitis. Por eso te quiero presentar la nueva fórmula de Goodbye Celulitis Serum de Nivea. El más innovador y efectivo producto para la celulitis. Ahora combina el poder de la coenzima Q10 con L-carnitina, 10 veces más concentrada. Mejora la firmeza de la piel y reduce visiblemente la apariencia de la celulitis en solo 10 días y sin necesidad de masajes. No existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Goodbye Celulitis de Nivea, es para ti. Bueno, una de las teorías, cuando vemos el nivel de complejidad de estos dibujos, ustedes ya vieron la proporción, ya se viene. Vamos a ver una persona instalada en mitad, como la que estamos viendo ahí. Son gigantescos, son enormes. La precisión con que fue medida, obviamente, digamos, las líneas que conectan cada uno de esos círculos, como le digo, está hecho de una perfección. ¿Qué te pasaste? Insistimos, en algún momento alguien se presentó como el autor de estas cosas. ¿Ya? Y que después vendrían imitadores. Bueno, se trataba de dos viejitos, dueños de un campo, que finalmente no se podían hacer cargo de los más de... actualmente hay 10.000 más o menos de estos dibujos que se han establecido. No podían ser autores de todo y solo podían hacer dibujos muy complejos. Ya eso les quedaba grande. Pero en cambio hay otros, como ese, que obviamente supera toda la posibilidad, digamos, a menos que tuviera ahí una patota de personas que ya al pisar en el medio echáis a perder el diseño. Porque no podríais hacerlo y después irte sin dejar huella, digamos, de tu intervención. A veces tiene como similitud a los diseños de las alfombras. Algunos diseños medio simétricos es que, no es casual, que van tejiendo las alfombras orientales. De hecho, las culturas persas y todo lo demás se basan, digamos, en la idea de que estas geometrías son un dibujo de la representación de cómo el fondo está constituido. Claro. Y ojo. Y que todo calza, y cachado que las alfombras, todo los dibujos van calzando. Bueno, son de hecho, fíjate que una de las cosas que me llama la atención es que gran parte de estos dibujos son exactamente iguales a los dibujos que están hechos en las piedras por los indios Hopi, una vez más, nuestros queridos amigos. Y cuando le preguntaron, oiga, estos dibujos, ¿qué representan? Ah, no, esto es el lenguaje del universo, así se expresa. Cuando uno tiene mucha energía, anda con ganas, el dibujo, cuando uno viene a una persona, es así. En Aikido se hace mucho esto. Los dibujos de los movimientos son formas, así como estela de dibujo, porque alguien que puede ver la energía de las personas no ve el cuerpo, ve formas que ¡juá! Aparecen, como llamará. En entonces, exacto, tienen esta forma, es muy curioso, fíjate. Oye, de ciertos dibujos, por ejemplo, que haya un patrón, por ejemplo, esa figura concéntrica que se repita continuamente en distintas partes. Eso es lo maravilloso, ¿no? Fíjate. No hay una igual a otra. No se parece. Son obras únicas. Son obras únicas, exactamente. Pero atención, porque, a ver, aquí obviamente nos vamos a meter en un saco complejo, porque hay algunas teorías que dicen esto fue hecho por los extraterrestres y obviamente esos son mensajes para nosotros y para ellos mismos, ya que se puede ver desde el cielo. Bueno, eso, digamos, todavía no ha venido ningún extraterrestre a decir su autoría. ¿Saben qué? Nosotros estamos mandando esto. Sin embargo, el fenómeno se ha asociado con mucha fuerza,
porque en noches anteriores se han visto luces asociadas a objetos voladores no identificados sobre las propiedades de ciertas personas que al día siguiente descubren un dibujo, digamos, que es gigante y de mucha complejidad. Mira, por favor, atención, si podemos ir al S8, donde comenzamos a desarrollar esta teoría, si en realidad esto viene de afuera o no. Que algún tipo de remolino los estaba creando. Pero al hacerse más complejos, también fueron asociados con actividades paranormales. Atención, esto son lo que dicen las personas que han sido testigos. Han visto una luz en el campo en la noche. Algunos comenzaron a creer que se trataba de la presencia de ovnis. Lo que esa persona relata es como lo que muchos testigos afirman. Están, ¿cómo te digo? 11 de la noche, están viendo, yo que sé, una película, están, digamos, tomando airecito, fumándose una pipa, fuera de ser tú, y de repente ven que el cielo cae una luz, que a veces se han visto dos que llegan, así se pegan una bailoteada, así como una luciana, son como de este porte, más o menos las luces, nunca más grandes. Exacto, que eso les reconoce como Foo Fighters. Ese nombre se los dieron durante la Segunda Guerra Mundial, porque todos los aviones, digamos, que eran obviamente de los aliados, decían, oh, los alemanes inventaron una cuestión, quienes saben lo que es, son unas luces que nos interceptan y se meten dentro del avión, como que atraviesan la materia. Y de repente cuando empezaron a capturar enemigos alemanes, en el informe los alemanes decían, oye, los aliados inventaron una cuestión que son unas luces. Se dieron cuenta que no eran de uno ni de otro, que eran testigos aparte, que no estaban enfrascados en la guerra, sino que no sabían cuál era, digamos, el origen. Pues bien, las personas ven estas luces, que a veces son dos, y que revolotean segundos, no 10, menos. Y se van. Y dicen, uy, qué loco, ya chao, te voy a dormir. Y el otro día te encontré con estos dibujos complejos. Y en otros se han visto que cae como estas cosas de plasma, que es electricidad, digamos, acumulada. ¡Chum! Llega al suelo, ¡fua! Como que prende un fogón, así, y se va para arriba. Y sin quemar nada, pero sí a veces promoviendo un cierto campo electromagnético, algunos asocian a radioactividad, digamos, ahí, en fin. Se ven que estos dibujos, digamos, están justo en el lugar donde ellos vieron a esta bola de luz caer, que todo la dice que tiene características así como maleable, que es como algo no sólido. Es como electricidad, digamos, teledirigida, que la pueden volver a rejuntar y lanzarla a otra parte. Perdón, y de hecho, muy extraño. Las plantas de estos círculos sin explicación tienen, y se han medido, tiene radioactividad, por lo tanto, ¿cómo tú me lo puedes explicar? Por supuesto. Si es que no es... respecto a lo que dice Salfate, ¿cuál es la lógica magnético entonces? ¿Cómo ese campo magnético se desarrolla si es que efectivamente, no tengo idea, un grupo de agricultores lo construyó esto, por ejemplo, o lo diseñó? Y como te digo, tú puedes hacer un círculo, así con las patitas que decía, con las maderas, y retirarte, pero vais dejando un caminito. Sí, pero hacer marcado esos complejos, es dibujos, donde tendrían que en participar... El aire. No sé, una 10 personas. Por ejemplo, una 10 personas, claro, y aplasta como Misión Imposible, claro, y después retirarse. Salfate, pero ¿cachai? Una de las cosas, una de las evidencias que sí han habido para los testigos de estos campos es que los animales se revolucionan mucho, se alborotan en la previa o en la construcción de estos espacios. Hay como algunos testimonios que hablan de que los perros aullaron mucho, de que hubo mucha inquietud en los animales, lo que también a veces tiene relación con movimientos que vienen de... Bueno, es que aquí viene la cuestión. Por ejemplo, abracemos por un instante la idea de que sí son seres extraterrestres, ¿ok? Entonces, cuando ellos se dan la molestia de escribir estas cosas, ¿cierto? Los sembradíos de los seres humanos, claramente hay un mensaje. Que desentendámonos que seguramente no es tanto para ellos, sino como para nosotros. Porque ellos tienen, pero seguramente, un sistema de comunicación bastante menos primitivo y más efectivo que hacer dibujos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y aquí viene lo bonito. Porque fíjate que se ha descubierto que hay mensajes que están escritos como códigos QR, así como especie de jeroglíficos que la gente le empezó a interpretar y han salido grandes expertos en esta materia, digamos, de descifrar, digamos, lenguajes no tradicionales, y han descubierto que son saludos y advertencias. Saludos por un parte, así como diciendo, venimos en son de paz, somos todos uno, bla, bla, bla. Y otros que dicen así como, por favor... hagan la pega, decanten, digamos, esta actividad bélica, por favor, sean responsables de lo que le están haciendo al planeta, lo que le están haciendo a su cuerpo y todo lo demás. De hecho, mira, ¿te puedo pedir una ayuda, sí, Felipe? Dale. Hay un agroglifo, ¿cierto?, que incluso se ve la cara de un extraterrestre, que es uno de los más impactantes. ¿Lo tenéis? Porque ese es ya de otro nivel. Este apareció hace no más de 2 años y, digamos, marcó un antes y un después dentro de los agroglifos. Mira, por favor, ese, ¿no? Ese exactamente. Lo que estamos viendo es derechamente un círculo gigante, uno de los más grandes que se ha visto, y al lado algo que parece ser como la típica descripción de un extraterrestre, como un gris, ¿cierto? Se ve con el medio perfil
de esa figura. Después, si te puedo pedir el nombre de ese dibujo, maestro, para ver si lo podemos tirar en pantalla. Pero el dibujo que está, ese círculo clásico, que es un verdadero laberinto, que... Se parece como a los dibujos del calendario maya también. Exactamente, y finalmente ese dibujo que parece ser la clásica cara de un extraterrestre que identificamos como gris. Ahí está. Ahí está. Te pasaste. No, te pasaste. O sea, espérate, ni te digo... Ni te digo dónde... ¿Cuánto mide esto, ah? A mí me parece que hay que detenerse en un punto, que es la mayor cantidad de agroglifos. Tú has manifestado que están en Inglaterra. La gran mayoría, sí, por ¿Y supuesto. ¿Y por qué? Bueno, es loco, fíjate, porque Inglaterra, que es un tema para otro día, algunos dicen que todos los grandes poderes fácticos, todas las grandes decisiones sociopolíticas, incluso... las grandes herencias de mestizaje, y aquí me voy a poner un poco loca el asunto, pero de mestizaje de extraterrestres en tiempos inmemoriales respecto, digamos, a lo que es la humanidad tal cual, sucedieron en Inglaterra. Es como que fue la gran isla donde los avanzados y elegidos se fueron a vivir allá en dos etapas. Uno para teledirigir al mundo y en otro para controlarlo. Estoy hablando bueno y malo, derechamente. Pero como que el centro del planeta, si tú dijeras... A ver, ¿dónde está la casa central donde se corta el queque en el planeta Tierra? Es Inglaterra. Y Felipe, a no dudarlo, ¿no? Todo el rato. O sea... Así es, y de hecho ahí donde está, como tú decías, la mayoría y los que ha generado mayor preocupación para investigarlo y para saber exactamente de qué se trata... cómo llegaron a ese lugar y han intentado buscar testigos para que de alguna forma den a conocer la información relevante de cómo diablo llega eso ahí. Por supuesto. Entonces, Inglaterra pareciera ser que es un punto muy importante en términos geográficos del planeta. De hecho, a propósito del tema que estamos hablando, que es uno de los grandes misterios que la gente eligió como necesitamos una respuesta ahora, ¿por qué? ¿Por qué le interesa tanto esto? Porque pareciera que hay un mensaje urgente. Eso es un telegrama. Y un telegrama que me llega y me dice, chuta, así como certificado. Pero no lo sé leer. Entonces necesito urgente que alguien me diga qué es esto. Que lo interprete. Porque si me llegó a mi casa y llegó en calidad de certificado de urgente, debe ser algo importante. Y no vaya a ser que sea una citación con fecha de caducación y yo nunca haya podido entender, digamos, y me lleguen y me cobren la cuenta y le decimos, bueno, llegamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? El mensaje que te mandamos. Salva, es súper importante para la gente que nos está viendo, que se ha incorporado a la sintonía, que todo lo que ustedes ven está escrito o dibujado en los campos de cosecha, de trigo principalmente, con varas dobladas, no quemadas ni cortadas. Exacto, o sea, que se curvan naturalmente. Con una... Y que muestran cierto grado de radiación en algunos casos. Y con alguna posibilidad casi nula de haber sido pisado por un ser humano para poder hacer estos dibujos. Porque habría que hacerlo una por una, no, y olvídate, ahí demoráis años en hacer un dibujo hasta el más sencillo. Pues bien, mira. Por favor, si podemos ir, podemos seguir avanzando. Ese 10, si no me equivoco, el S9, perdón. Póngale play porque, mira, atención con esto porque... Las fotografías me espanté. Los extraterrestres están haciendo esto. Mira, se trata de alguien que sabe cómo manipular el espacio y el tiempo. Mira. Toda nuestra relación con el universo y la física cuántica, en toda su complejidad, ha sido llevada al límite solo por las formaciones en las cosechas. Ok. Se hicieron cuenta, hasta ahora habíamos visto diseños prominentemente circulares, ¿cierto? En específico. Pero ahí comenzaron a ver fórmulas matemáticas, empezaron a aparecer, o estructuras de dibujos que representan fórmulas matemáticas, como por ejemplo que un científico decía, ese es el diseño que diagramaría el Big Bang. El Big Bang, la gran explosión, es la teoría en actual aceptación, que es de cómo se considera el universo. El origen del universo. El origen del universo, de toda la materia. Todo el espacio, a ver, para que usted lo entienda, si es que el planeta Tierra fuera todo el universo, nuestro sistema solar, Sol, Júpiter, Marte, la Tierra incluida, sería como menos de un granito de arena en una de las playas considerando el resto del terreno del planeta. Todo eso, imagínense lo maravilloso, toda la materia conocida, porque hay más espacio que materia, pero toda la materia, dicen que estaba condensado en una especie de esfera que algunos dicen metros, otros no más de un kilómetro, sí. Pero que medía para tú 20 metros. O sea, todo estaba condensado en una esfera, pero muy densa. Todos los planetas, todos esos medios colosos que tú puedes ver, está todo apretado. Entonces, cuando esto no aguantó más, explotó. ¡Puah!
Y eso obviamente generó vida, en algún momento hizo que la materia se volviese inteligente, creó seres humanos. Es un verdadero milagro, la verdad que todavía no se entiende bien. Es un verdadero misterio. Es un misterio. De hecho, la gran pregunta es, ok, si ahí partió todo, ¿qué había antes de eso? ¿De dónde salió esa cuestión? Y ahí es cuando empiezan a hablar de singularidad, pues dicen, no, ¿sabes qué? Eso ya es entrar en materia de Dios, porque ¿qué había antes? No podemos decirlo, porque todos nosotros lo calculamos por tiempo y espacio, hace cuánto tiempo pasó tal cosa a algo, y el tiempo y el espacio solo se inventaron a partir de esa explosión. Antes no había tiempo y espacio. Entonces, la forma con que... Es como que te hagan ver algo con los ojos, siendo que está en un rango invisible para tu capacidad. Es como entonces decir, no hay cómo entender. Salfate, es como decir, ¿a dónde termina el universo? No porque se sabe. Algunos hay una galaxia, luego viene otra. Claro. Y aunque fuera finito y llega hasta aquí, ¿qué hay después de esa finitud? Y hay algunos que dicen que hay un más universos paralelos que se... Pues claro. Decir que este hueco es un globo. Mira, si yo inflo un globo, crece, pero es el mismo globo, ¿cierto? Correcto. Y llega un punto donde ya no puede más y no revienta, pero comienza a desinflarse. Y otros dicen que es un globo que tiene máxima expansión. ¿Qué es lo que dice Salfate? Hay una teoría que dice en relación con que esto sigue expandiéndose y se va a expandir hasta el infinito. Y nos van a separar todas las galaxias, vamos a quedar alejados, no infinitamente. Claro, y esa es la escuela que está, aparentemente está ganando el pulso a esta altura. Porque pero la que otra... tienen que, efectivamente... El vuelo se va a acabar. Claro. Llega un minuto en que se expande hasta el máximo y después comienza... Pierde el vuelo. Es como tirar una piedra al aire y cuando ya no se le acaba el vuelo, ¡guau! La gravedad la tira abajo, que va a llegar y se va a volver. Y dice que es el Big Crunch, que es la gran contracción. La gran contracción. Y todo va a volver a la misma esfera que era al comienzo y ahí se va a mantener tribillones de años hasta que vuelva a explotar y parta todo de nuevo. Y que a lo mejor de hecho, perdón, los Rosacruces... Por eso, los Rosacruces dicen el sueño de Dios... La noche de Dios y el día de Dios. Dicen que Dios, para expresarlo de alguna manera, sueña cuando está toda la materia contenida, cuando todos volvemos a ser uno. La Jenny, obviamente, la Maida, Felipe, José, son todos uno con esta mesa, el café que tengo servido, el cielo, las nubes, el somos una pura cosa. Y de repente Dios quiere volver a jugar y dice, convirtámonos en varias cosas, todas distintas, y juguemos a que crezcan, evolucionen, hasta que vuelvan a entender que somos todos uno y de ahí se acaba el juego y volvemos a juntarnos. Es como jugar a la escondida. Y son procesos eternos, de miles de eones. Se acaban galaxias entre medio, o sea, miles de millones de años. Imagínate que nuestro Sol es joven. O sea, perdón, es mediano, es una estrella chiquitita, ¿cierto? Y ya está, digamos, en su vejez, ya como que dio lo mejor de sí y se la está acabando el combustible. Y aún así le quedan más o menos 7.000 millones de años de vida. Ahora, es un hecho, cuando se acabe el 7.000 millones de años más, se acabó la Tierra, se acabó todo el planeta, porque claro, va a explotar. Pero en ese entonces, supongo que vamos a estar en otro estado, ya nos va a importar poco que se acabe el Sol. Iba a conquistar a lo mejor otro planeta por ejemplo, más soles. Ojalá en buena onda, ¿no? Como lo solemos hacer acá. Oye, pues bien. Pero volviendo a nuestro tema original, estos dibujos que son súper misteriosos y que los revelan como el primer misterio que los hombres quieren entender, ¿qué significa? ¿Qué mensaje quiere decirnos? Porque tú lo decías antes de entrar a esta explicación universal, tenemos claro que hay un mensaje, tenemos exacto, claro que es un telegrama, hay pero que no descifrarlo. Sabemos qué dice. Claro, porque al principio decíamos, son fórmulas matemáticas que explican el origen del universo, la evolución, eclipses, calendario. Ahora, aquí vienen los heavy. Pero es que es evidente que es un mensaje, porque si empiezan a aparecer en forma periódica, secuencia... Y cada vez más complejo. Primero llamaron la atención y ahora hay fórmulas matemáticas, Jenny, así, pero así que... Ahora, aquí viene lo bueno. A no creerlo, porque ¿por qué decimos que esto es un mensaje claramente y a reconvertirse? Porque una vez... apareció probablemente una de las figuras religiosas más importantes en la historia de toda la humanidad tal cual la conocemos. No apareció un extraterrestre, no apareció una persona encañonando una pistola, digamos, o un hombre primitivo. Apareció ni más ni menos que lo que todos por educación occidental y también oriental entendemos como el Hijo de Dios. Jesús apareció en uno de estos dibujos y fue comprobado como otro de los tantos agroglifos legítimos. Ya no es la Tierra entonces manifestándose. ¿De dónde viene el mensaje? Usted, para no creerlo, apareció Jesús en una de esas cosas. Usted me espera un tanto así y lo vamos a ver y estudiamos porque hay todos estos científicos que se declararon al respecto. Y parece que solo son buenas noticias. Espero. Resulta. 2 minutos, así nomás. Ya volvemos. Empezar cada mañana con la mejor energía... Es lo mejor porque así los lunes, los martes, los miércoles, todos los días son buenos días. Por eso conéctate a Metrogas. Es limpio, es cómodo y ahora, escúchame bien, Magdalena, es aún más conveniente. Metrogas está en nuestra naturaleza. Bienvenido, Metrogas, a mañaneros. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes también, gracias por estar con nosotros
que se han maravillado con los misterios o están incluso más intrigados todavía con los misterios de los campos de trigo, principalmente en Inglaterra, que aparecen con estos dibujos, diseños artísticos inexplicables. Más complejo, sí. Ahora, hay uno que es tremendamente polémico, que es el que les había prometido. A ver, hay que entender que cuando uno está frente a fenómenos de esta naturaleza, o sea, de esta envergadura me refiero, se da que muchas personas crean, recrean, inventan y comienza a mezclarse el mito con la realidad acá. Porque unos dicen, uy, en mi casa, yo que tengo tantas hectáreas, apareció tal dibujo y la gente empezó a subir sus fotos. Pero ahí comenzaron a aparecer unos que eran realmente así ya de un corte fantástico para no creerlo. Sin embargo, a fines de julio del año pasado, unas personas afirman, aseguran, con la guata afuera, con la, perdón, la, con de guata en el suelo y con la lengua afuera, como se dice, que esto sucedió, perdón, en unas plantaciones que ellos tenían, en donde si tú juntas dos imágenes, o sea, por separado, dos dibujos, y tú los superpones uno sobre el otro, se crea la siguiente figura. Aquí viene lo complicado, porque algunos dicen, chuta, a ver, ¿eso dónde fue? Nunca se pudo probar la existencia o la creación del mismo. Pero mira, están separados en la distancia. Ese es uno, ¿ok? Y ahí está el otro. Y si tú los juntas y los inviertes como si fuera una foto en negativo, se crea el siguiente fenómeno. Mira, aquí gracias a la gráfica computacional vamos a poder hacer este fenómeno y se crea la clásica imagen de Jesús como se vería en el sagrado manto, ¿cierto? De Turín. De Turín. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el único problema de este fenómeno en cuestión? De que si bien está subido los videos, está hecho el ejercicio y todo lo demás, este es uno de los pocos casos en donde se ocultó rápidamente la información y no se pudo llegar a ciencia cierta si el fenómeno era real. Vale decir, nadie pudo ir a comprobar físicamente, me refiero a los estudiosos en el campo de esta materia, si es que esto realmente llegó a suceder. Sin embargo, hasta el día de hoy, los dueños de esa propiedad afirman que eso fue real. Eso es cuando nosotros juntamos los dos puntos de esa que está ahí más otro que está a como aproximadamente 1.5 kilómetros, 2 kilómetros más adelante, que si uno los junta, claramente se forma el rostro de Jesús según cómo está en el manto sagrado de Turín, que ya cuando Sixto Paz vino acá, dentro de las distintas hipótesis, teorías, hasta por ahí decían Leonardo da Vinci, digamos, lo había inventado y lo pintó perfecto, se dieron cuenta de que eso era por irradiación. Mira, ahí están. Son dos. Es uno el que está a kilómetro, lo invierte, lo junta y crea eso. ¿Cachai? Es ya una complejidad monstruosa. O sea, monstruosa en el sentido de abismante, me refiero. Sí. Esto ¿cómo? Ya es con una habilidad artística. Por supuesto. Y de allá está arriba. Allá arriba está el otro. O sea, encuentra ese otro círculo. Claro. Están separados como 2 kilómetros casi, kilómetros. Más o menos. Si tú lo juntas invirtiendo uno, lo das vuelta y lo superpones, se crea el rostro de Jesús según se entiende cómo está, según ya la gran mayoría se ha inclinado, porque el manto sagrado sería real, porque de cómo fue impregnada la persona que estuvo envuelto en estas mortajas mortuarias fue a través de una radiación. Es como si hubiera sido como una radiación, como un escáner, perdón, como una radiografía. ¡Buah! Es como que se hubiera eliminado el cuerpo de la persona que estaba adentro y dejó impregnado, manchado, digamos, con esta radiación la tele, y por eso está perfectamente alineada, digamos, todo lo demás. Como les digo, la gran polémica respecto a este fenómeno es que ningún investigador pudo llegar a comprobar fehacientemente que esto sucedió, porque claramente fue oculta la noticia. Por otro lado, tampoco se ocultó del todo. O sea, tampoco se negó diciendo llegamos al lugar y no había nada. Oye, yo te hago una pregunta. Es que a mí me suena, porque ya cuando vimos las imágenes, las primeras que vimos, a pasar a esta, que ya tiene una puntualidad tan grande, o sea, porque lo otro es descifrable, esto ya es una interpretación. Es cultura religiosa, clara. No desmentirlo. Exacto. El hombre no ha tratado de poder imitar esta forma de poder hacerlo, porque yo te lo comenté en el comienzo cuando partió la nota, que yo lo he visto, si uno antiguamente, yo creo que hace un par de años atrás, Felipe me lo puede corroborar, en los campos de fútbol, tanto americanos como de fútbol, se hace con la máquina, se puede hacer el corte a contrapelo, si se puede llamar así, claro. O a contrapasto. Es como hacer un diseño en el pelo de las personas. Exacto. Cuando te hacen dibujos en la cabeza. Quedan franjas más claras que otras. Exacto, ¿verdad? Eso pasa en el fútbol, claro. Pero en el fútbol americano ellos hacen algunas figuras en el, ¿cómo se llama?, en el piso. Entonces, de repente por ahí puede tener que esta a lo mejor ya sea como más
manipuladora. ¿Más hechiza? Claro. Como, mira, supuestamente, es que aquí viene lo complicado, porque los breves estudios que se hicieron respecto a esa imagen dijeron que correspondía a las formas naturales que son los legítimos campos de círculos en el campo. O sea, no era quebradizo, el pasto no fue cortado, sino solo empujado hacia abajo. Ajá. Por otro lado, hay otros que dicen, ¿saben qué? Yo que soy el máximo en esta materia, cuando llegué allá ya no quedaba nada, solamente quedan vestigios, no lo pudimos comprobar. Otros dicen que el asunto se tapó, le echaron arriba pasto, tierra, lo que sea, digamos, y lo cubrieron rápidamente. ¿Esto dura poquito? Después viene. No, dura un montón. No, dura un montón. Pero, o sea, si yo tomo la decisión, soy dueño del campo y digo, no, ¿sabes que borremos esta cuestión mañana? Claro, podría ya hacerlo sin ningún problema. Bastaría, digamos, con crear más aplastamiento en las cosechas, digamos, y pasar la máquina por todo. Claro, y deshacer el dibujo original. Creo que nadie tiene esa idea, ¿no? Porque turísticamente, además, es tener como el privilegio de ser testigo o que en tu propiedad se dé lugar un acto único. Por supuesto, porque, como le digo, aquí claramente alguien puede haber querido mandar este mensaje y aprovecharse del fenómeno y aprovecharse en buena onda para decir, chuta, yo soy súper creyente, soy súper cristiano, entonces mira, quiero sumar al fenómeno y mira lo que pasó, simplemente para aumentar, digamos, la potencia de la religión cristiana. En mi cuenta en Twitter, que es @JenWarner, me preguntan cuántas de estas... 10.000 más o menos. 10.000. Claro. 10.000, pero en Inglaterra. Hay otras que no están dentro de... Hay algunas en Suiza. De la estadística que están, obviamente, en Latinoamérica y Centroamérica. Y hay más. Oye, pero espérate. Más. Habíamos hablado sobre que posiblemente los extraterrestres, dado que el fenómeno que se ven estas luces descendiendo y creando, digamos, estas formas de plasma energético que generan estos dibujos. Pero los científicos o personas que se han dedicado a dar una explicación fehaciente a estos fenómenos tienen otra teoría. Esa teoría, si usted me espera dos minutitos, yo se la explico de inmediato. Supuestamente, esto está creado por otro fenómeno, igual de maravilloso, igual de increíble y también con un mensaje, pero ya no sería extraterrestre, sino de otra naturaleza. Me espera así y se lo explico. Dos minutos. ¡Wow! Desde hace un rato estamos analizando el fenómeno de los crop circles o agroglifos, que son estas señales, estos mensajes que aparecen en los sembradíos. Pues bien, no solo de extraterrestres están hechas las hipótesis y teorías que confirman este fenómeno. ¿Qué más? Dicen los científicos. Se lo cuento al tiro, pero antes, mis amigos, un gran consejo solo para usted. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cocina. Esta es la cocina del Coca-Cola en familia. Es verdad. Nos pusimos chileno, bien chileno. Todo el rato vamos a hacer una plateada. Es mi carne favorita. ¿Es y verdad? ¿A ti te gusta sí, mucho? Sí, porque se deshilacha. Bien cocida, jugosa. Totalmente. Y con hierbas. Qué exquisito. ¿Tenemos la receta? La viva pel. Vaya. Atención. Esto se llama plateada al jugo. 1,5 kilos de plateada. 3 cebollas en corte pluma. 3 zanahorias en rodejas. 2 pimentones verdes en corte irregulares. 3 cucharadas de aceite vegetal. 3 litros de caldo de carne. Hierba fresca. Sal y pimienta negra a gusto. Mira, aquí tenemos la plateada. Ya. Papito, mira, usted muéstrasela a la gente para ver cómo es la plateada, porque papito, ya te pusiste los guantes, pobre. Sí, pues. Mira, la plateada de esta carne como larga y angostita. Tiene a veces algunos parecidos con la palanca, ya. La entraña, son como de esa familia. No, no es la carne gorda, es una carne, así usted la ve, que se va a cortar como en tiritas largas y va a quedar demasiado rica. Pero primero le vamos a echar a la olla la cebolla, que ya la tenemos en pluma, se corte. En pluma. Directo. Listo, ¡oh, está vivo! ¡Está vivo, maluco! ¡Está vivo! Mira, y la zanahoria. Le vamos a echar también el pimentito verde, ¿te tinca? Pero por supuesto, Magdalena. En cortes, anótelo bien, en cortes irregulares. Para que te quede bien, así como artesanal. Claro, que no quede tan simétrico como las imágenes que nos está mostrando Salpate. No, claro, esto es mucho más hecho así en la casa, rico. Aparte que como va a llevar una cantidad de cocción, prepárate. Prepárate. Porque esta carne hay que hacerla temprano. Ya. 2 horas y media en la cacerola. Para que quede deshilachada. Para que quede blandita. Ah, qué rico. La plateada es de ese tipo de carne que entre más cocida, más blanda. Ah, ¿verdad? No se come al, no se come a punto. Igual no que un amigo, más cocido, más blando. Es verdad. Ya, tráigame la carne. Le traigo la carne, mire. Usted hace aquí, mire, un espacio en medio y pone la plateadita. Tome. Me han preguntado muchas veces por qué se llama platea. Sí. ¿Usted sabe? No. Yo tampoco. Porque va en el plato, ¿o no?
es que en alguna parte se debe ver plateada. ¿Por qué le pusieron plateada? Pues, buena pregunta. Nos pueden contestar, recuerde, a través, tenemos nueva casa en nuestro sitio web, papá y mamá. Le podemos decir que te invitamos a conocer nuestro sitio donde vas a encontrar los mejores consejos, recetas, tips de belleza y panorama para que puedas disfrutar junto a tu familia cuando es la hora del regaloneo. Y ahí nos comentas qué es la plateada. Momento para echarle la pimienta, la sal. Y también la hierba, pues, hombre. La hierba buena. Hierba. Ahí está. Échale un surtido de hierbita. Lo molimos así. Porque acuérdate. ¿Te las puedes buscar? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es sellar la carne a fuego fuerte y con las hierbas para que agarre como ese color y quede como dorado. Tú la das vuelta, vuelta para acá, vuelta para allá y le agrega el caldo. El caldoski, viene el caldoski. Mira, mira. Exactamente. ¿Cuántos litros de caldo quieres? Papito, es bastante caldo. Mira, nosotros casi llenamos la olla. Va a depender del porte de la cacerola con que tú la hagas. Acá pero teníamos, Magdalena, un litro de caldo. Figúrate que la carne quedó sumergida. Sí, pues. ¿Tú ubicas ya? Está navegando. Vamos a taparla. Ya. Y nosotros nos vamos a ir a comprar al supermercado. Vamos a ir a ver una película. 2 horas y media. Si es que usted no tiene olla a presión. Y olla a presión es menos. Es menos, ¿no es cierto? Es bastante menos. Yo creo que reduce a 1 hora 45 minutos. Más o menos. Que es un ahorro también. Sí, pues. Porque ocupas menos gas. Pero en este caso, yo no soy muy amiga de la olla a presión. Yo soy igual que acá. Sí. Le tengo susto a la olla a presión. Como que me da miedo que. Sí, pues si no está. Ojo con eso, buen dato que tú estás dando. Si no tiene buena. Siempre chequee la gomita que tiene la olla a presión, porque cuando se empieza a carcomer, ha pasado que la misma tapa ha saltado. Sí, papito, pues. La tengo lista. Pasaron 2 horas y media. Toma. Aquí está eso. Usted me va a cortar un trocito. ¿Alguien sabe por qué se llama plateado o no? Todavía nadie sabe. Mira. Ya. Mira el trocito. Salpate, ¿qué trozo quieres? Papito, qué rico. ¿Este o este otro? El otro. Córtalo ahí bonito. Ya. Cortalo en dos pedazos así porque montamos una ensaladita, eso, diagonal, con todo el style. Mira. Perfecto. Ahí. Y le vamos a agregar el caldo, pues. Pero por supuesto, mira. Acérqueme el plato para acá. Un toquecito ahí y otro toquecito así. ¡Oh! Hacemos el montaje. Primero la carne seca y luego le agrega todo lo que es la zanahorita, la verdura, la chibola. Mira. ¡Tarán! La plateada es caldúa por esencia, así que ojalá que te quede. Por eso se llama plateada, porque es caldúa. Ahí estamos, ¿ves? Ahí estaba. Excelente. Para disfrutar en familia cuando llega la hora del regaloneo, qué mejor que Coca-Cola en familia, ¿no es cierto? Maravilloso. Ojalá que te haya servido para que esta misma tarde tú la hagas con ayuda de los tuyos. Acuérdate que necesitas un poco más de tiempo, pero los ingredientes son simples y te queda muy rica. La hicimos con todo el sabor y el cariño del Coca-Cola en familia para ti. Recuerda que nosotros volvemos, pero continúa ahora, ahorita mismo. Mañaneros. Lo que les contábamos, no solo extraterrestres, están hechas la hipótesis de qué formarían esta extraña forma, tremendamente compleja, preciosa, de una geometría casi divina en los sembradíos de Inglaterra y también en Centro y Sudamérica. Pues bien, según los científicos, tres cosas a considerar. Primero, que los de verdad no están hechos por seres humanos. Otro, quizás la Tierra en la que se está manifestando. Por favor, ponga mucha atención, porque esto es cuando los científicos avalan el fenómeno y dicen de dónde vienen. Esto es una posibilidad, por favor. Ciertamente, una teoría dice que los extraterrestres intentan comunicarse masivamente a través de los medios populares. Y los círculos aparecen en los diarios de todo el mundo. Tal vez sea lo que quieren. Son cuidadosamente diseñados. No son accidentales, tanto en su forma como en su ubicación. No son accidentes. Hay una mente detrás de esto que está tomando estas decisiones. ¿Dónde está esa mente? ¿En qué clase de cuerpo está? Bueno, con esta plateada, yo les cuento que, por un lado, hablamos de que esto tiene que ver mucho más con que son seres de otro planeta. ¡Está tragando! Que estarían mandando un mensaje. Pero atención, quiero que esto no se olvide más que concluyentemente todos están de acuerdo, al menos en un punto, que esto no puede ser hecho por seres humanos y cualquier imitación se descubre al instante. Por favor, mire, escuche. Pero luego de estudiar muestras de suelo y patrones de dispersión de los granos en las tierras perturbadas, los investigadores concluyeron que sería imposible que todos estos diseños fuesen hechos por el hombre.
en lo que consideramos como un círculo misterioso donde no podemos asegurar que haya sido hecho por personas. El diseño es absolutamente hermoso. Es como si un millón de instaladores de alfombras llegaron, colocaron esas espigas paralelas unas a otras. Es algo hermoso de contemplar. Cuando los bromistas los hacen, tienden a ser desordenados, pues no poseen la misma fuerza. Los manipulan a mano, lo cual hace que no sean tan hermosos. Ok, a no dudarlo entonces, si no lo hacen los hombres, después de estudiar 10 años, la eminencia máxima en estos temas, llegó a la siguiente conclusión. ¿De dónde surgen entonces estos misteriosos círculos? La respuesta del hombre que más sabe de esto, por favor, a continuación. Mucha atención. Un notorio biofísico, el doctor William Livingood, presentó una sorprendente nueva teoría. Después de pasar 10 años estudiando los círculos en las cosechas y las muestras, concluyó que fueron creados por un complejo sistema energético, al que llamó vórtice de plasma giratorio. Ok, plasma giratorio es lo que él dice, geofísico, ni más ni menos, un hombre con todos los estudios que lo avalan para saber de este tema. ¿Qué es lo que dice? En el fondo, es que cuando el sol provoca sus llamaradas solares, cuando la Tierra esté receptiva y cuando el colectivo de la psique humana está apta para recibir un mensaje, imagínense, sería el propio planeta a través de uno de sus seres vivos más nobles, como son las plantas, flores, vegetación en general, quienes manifiestan complejos mensajes. ¿Cuál es el mensaje? Insistimos, muy fácil. Pónganse las pilas, cuiden su casa, que no tenemos otra. Cuídense ustedes mismos como si cuidaran su casa y todo va a salir bien. Sigan como están y obviamente aquí puede pasar cualquier cosa y las debacles y los cataclismos pueden no parar nunca más. O sea, el 21 de diciembre. Por ejemplo, así que va a haber, digamos, una gran ebullición de esta forma. Yo me creo... tienen loca con el 21 de diciembre. No, bueno, no va a pasar nada, ya lo hicimos acá. Y si nosotros ayudamos, menos van a pasar cosas. Lógico. Así que ese fue solo uno de los tantos misterios que fueron elegidos por la gente. Mañana hablaremos de otras. Hoy día, los crop circles. Mañana eligen un presidente de Estados Unidos. ¡Oh, desgraciado! ¡Ahí pasan cosas! Mañana van a pasar cosas aquí. A las 9:30 en Punto Mañanero las tiene todas y tú no te lo puedes perder. Besos grandes para ti. ¡Hasta mañana! ¡Hola, chao, Julita! ¡Adelante, Julia!